con Gloria Picazo, a que queremos agradecer a súa presencia e o traballo que ten feito para estar hoxe aquí. Gloria é licenciada en Historia da Arte pola Universidade de Barcelona. Entre 1980 e 1983 colaborou cun espacio que xa é histórico e de referencia, que foi Metronome en Barcelona. Entre o 93 e o 95 pertenceu ao Servicio de Exposicións e Coleccións dun museo que naquel momento fixo proxectos moi interesantes e que tamén pasaron a historia, como foi o CAP de Burdeos. Entre o 95 e o 98 dirixiu o Departamento de Investigación do Museu de Arte Contemporáneo do MACBA de Barcelona. E a partir de setembro de 98 pasou a ser conservadora de exposicións dese mesmo museo hasta xaneiro do 2000, coa presentación dunha grande antolóxica de Michelangelo Pistoletto. Entre 2000 e 2003 colaborou co Concello de Lleida para a definición da súa política de artes plásticas e coa organización de exposiciones e tres edicións da Bienal de Arte Leandra Cristofol. Como comisaria independiente ten organizado moitas exposicións en distintos centros como a Fundación Miró de Barcelona, o Coldo Michelena, Palau de la Virreina, etc. Imparte regularmente aulas en másters de arte contemporánea na Universidade Politécnica de Cataluña, na de Alicante e na de Valencia, e colabora ou ten colaborado con revistas como o Transversal ou Temps de l'Art ou Exit Book ou Express. Desde octubro de 2003 é directora do Centre d'Art de La Panera de Lleida e do que hoxe nos vai a falar a través de algúns proxectos que realizou con algúnas artistas entre las Marina Núñez, que estará despois. Entre 2005 e 2008 foi membro dun xurado dos Premios Nacionales de Cultura da Generalitat de Cataluña. Bueno, nada máis. Está bien, ya. Sí. Unha presentación. Bueno, hola, buenos días y muchas gracias por estar, a todos por estar aquí. Yo tenía preparada mi intervención siguiendo las instrucciones que me habían dado los organizadores del curso, que se trataba de vincular el trabajos artísticos actuales a partir de mi experiencia en La Panera, hacer una especie de revisión histórica sobre el tema del feminismo en el arte español a partir de algunas de las propuestas de las artistas conceptuales de los años 70, como bueno, pues Esther Ferrer, Eugenia Barcells, Fina Miralles, Eulalia Grau. Lo que pasa es que he visto cómo vamos de tiempo y visto cómo creo que se está enfocando todas las intervenciones, y que creo que el debate que se está generando puede ser muy útil para todo el mundo, pues estoy pensando en dejar de lado el texto que tenía realizado, esta parte de las referencias a las artistas conceptuales, y centrarme mucho más en la actividad de los proyectos que hemos hecho desde La Panera, y que bueno, luego, como el último que hemos hecho ha sido con Marina Núñez, pues podemos hablar con conocimiento de causa de lo que es trabajar desde una ciudad pequeña, un ayuntamiento pequeño, ¿no?, y una ciudad sin apenas tradición artístico-cultural, y que creo que bueno, que puede ser un poco las pautas también de ver otros modelos, ¿no?, de funcionamiento, como el texto pues será publicado en un futuro inmediato. Pues creo que a quien le interese el tema y esta aproximación, estas relaciones que he hecho entre artistas conceptuales desconocidas en su mayoría, como me contaba Marina, que en algún caso no sabe ni lo que estaban haciendo, pues bueno, tendrá el texto y verá estas, ¿no? Es así, ¿eh?, este desconocimiento que hemos tenido en el arte español, ¿no? Entonces, por eso prefería, pues visto cómo se ha enfocado la mañana, pues centrarme en los proyectos que hemos presentado, en cómo los hemos elaborado, cómo los hemos vivido, cómo los hemos trabajado. ¿Por
porque bueno, también pensaba que puede ser interesante, visto en el contexto en el que nos encontramos, en Santiago, con sus futuros proyectos, ¿no? Con la situación de la creación contemporánea, con un museo como el CEGAC, etcétera, etcétera. Y bueno, pues no sé, dar otro modelo. Claro, esta mañana cuando Serge hablaba de las masas de turistas, ¿no? Yo me sitúo en una ciudad que debe tener, no sé, 10 turistas al mes, porque no pasa nadie. Es una ciudad que está a medio camino entre todo, a medio camino entre Barcelona y Zaragoza, entre Barcelona, Zaragoza, Madrid. Está en el límite de Cataluña. Desde Barcelona todo el mundo dice, uff, es que está tan lejos que nadie viene. Ahora hemos podido cambiar un poco el discurso porque solo estamos a 1 hora y 10 minutos de la van, que es el nuevo tren que nos ha puesto Renfe, que no es un AVE, pero parecido, ¿no? Y ahora ya podemos decir que estamos a 1 hora 10 minutos de la capital. Esto yo siempre lo digo porque creo que muchas veces estamos como generalizando, ¿no? Cuando hablamos de grandes proyectos y proyectos de museos, de centros de arte, y cada vez yo creo que sería más interesante meterse a fondo de los proyectos, porque estos proyectos están en función de unos contextos y los contextos son todos muy distintos. O sea, yo después de 5 años de trabajar en La Panera, que, bueno, pues una ciudad que tenía una cierta tradición de arte contemporáneo, porque había un regidor de cultura en el ayuntamiento que siempre estuvo ahí, él venía de Bellas Artes y siempre estuvo ahí promocionando el arte contemporáneo, pero en realidad pues con muy poco hábito de exposiciones importantes. Entonces, el hecho de que en una ciudad que tiene declarados 127.000 habitantes, pero que se supone que estamos en un 20% ya de población inmigrante, que es tremendo, la invasión que en estos momentos hay mes a mes. Entonces, bueno, pues nos sitúa en un contexto totalmente distinto de mi experiencia, por ejemplo, de trabajar en Barcelona en el MACBA. Yo siempre digo, en La Panera ganamos los visitantes de 5 en 5. En el MACBA, por ejemplo, después el MACBA y en las instituciones generales de Barcelona, que están en el Art Ticket y, bueno, están viviendo, por llamarlo de alguna manera, del flujo turístico que realmente llega a la ciudad de una forma que nos sorprende a los propios que hemos nacido en Barcelona, ¿no? Que hay zonas que la desconoces completamente en cómo se está convirtiendo la ciudad, y por eso hay tantas voces críticas en estos momentos contra el modelo Barcelona turistizado, ¿no? Pero esto también es cierto, yo creo que las instituciones artísticas, sin quererlo, se han aprovechado. O sea, el Art Ticket te lleva a ver lo que haya en ese momento en la Fundación Miró, en el MACBA y en la Fundación Tapies. Bueno, ahora no, porque está en obra, está cerrada, pero es un circuito que se establece y que el turista cultural aprovecha, ¿no? Por eso insisto mucho en que creo que los modelos hay que relacionarlos totalmente con el contexto. Y a veces, pues incluso tratar de asumir que hay asignaturas perdidas, ¿no? Por ejemplo, yo después de 5 años, y ya lo he reconocido muchas veces en público y ante la ciudad misma, es que la asignatura perdida es la universidad en estos momentos. O sea, yo, hemos construido una red, yo creo, una especie de cuñas en la ciudad desde lo que son escuelas Bressol, es decir, el preescolar, hasta grupos de riesgo como Marina conoce, y que, bueno, pues son unas niñas entre 14 y 16 años al límite de la exclusión social, y que estoy muy contenta porque han hecho un taller en La Panera y hay 11 niñas que vienen más o menos regularmente a La Panera. O sea, estamos hablando de 11, no de 11.000 visitantes, ¿no? Entonces, claro, el contexto te permite trabajar en esta línea
de pequeños, pequeños avances, ¿no? Esto yo creo que también es algo muy agradecido desde el punto de vista de trabajar en un centro pequeño. Y esto, pues igual Juan también lo ha vivido con el SPY, ¿no? Que yo durante 5 años trabajé en el MACBA y siempre decía, bueno, inauguramos una exposición magnífica como la de Pistoletto, que me la viví día a día, y ya una vez se fue Pistoletto, pues yo ya, es que, no sé, la exposición está ya y funciona y ya está, ¿no? Pierdes completamente el ritmo diario, ¿no? En cambio, en un centro pequeño, el ritmo diario son estas 11 personas que vienen a prepararse un día, el que al día siguiente estas 11 niñas van a hacer la presentación pública del taller de fotografía que han hecho sobre sus propios comportamientos y sus propios poses y de dónde salen estas poses, que he descubierto que salen de la revista Cuore, que parece ser que entre las adolescentes es el modelo a seguir por las adolescentes. Es decir, vivimos el proyecto pues mucho más de cerca, ¿no? Las niñas estas vinieron por primera vez a ver Marina, la exposición de Marina Núñez, y yo le dije, Marina, plántate delante porque eres un modelo a seguir de... Sí, de chica, joven, estás triunfando, moderna, no sé qué y tal, y estas niñas están a punto ya de ser, vamos a llamarlo así mal, ¿no?, de ser chuleadas por el noviete de 16 años, o sea que, por favor, ¿no?, conviértete en un modelo social, ¿no? O sea que el trabajo es muy distinto de lo que hemos estado viendo de Guggenheim, de MACBAs, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues es también muy reconfortante, ¿no? En una ciudad que en principio, como decía, el poder político quería la Panera, pero tenía muchas dudas sobre la recepción de un centro de 2 plantas dedicados exclusivamente al arte contemporáneo, y bueno, pues la ciudad en ningún momento se ha quejado, al contrario, o sea, hemos ido tejiendo, ¿no?, esta red, ¿no?, a través de cosas a veces muy simples, que siempre me dicen, cuéntalo, porque es curioso, a través de organizar viajes, o sea, al principio, o sea, organizábamos viajes, 60 personas en un autobús a ver, por ejemplo, pues el CAP de Burgos, ¿no?, porque era un modelo, una ciudad que podía ser más o menos equiparable, ¿no? Entonces, esas 60 personas en una ciudad pequeña, imaginaros, pues, profesores, arquitectos, etcétera, etcétera, pues son como altavoces, ¿no? ¿Y qué? Pues, hemos visto a Antonio Abad, que también está en la colección y que también es de Lleida. Entonces, claro, por eso son modelos totalmente distintos y hemos ido como ganando pequeños espacios que, claro, a veces no son comparables con lo que estamos comentando aquí en la intervención anterior, pero bueno, como decía, son muy reconfortantes y que te permiten incluso organizar cosas con muchísima facilidad, ¿no? Vamos a empezar con de las artistas que había preparado. Una de ellas es Alicia Framis. Fue uno de los primeros proyectos que presentamos en febrero del 2004, cuando justo llevábamos como 6 meses abiertos y todavía teníamos que definir cuál sería nuestra proyección hacia el futuro, ¿no? Y para mí, bueno, aparte de que era un trabajo el de Alicia que me interesaba mucho, que había seguido de cerca y que toda esta serie que vamos a ver ahora no se había presentado en nuestro país, y me parecía muy bien reunir toda la serie Antidoc, también fue un aprendizaje para todos nosotros de ver cómo una exposición también se podía convertir, si le buscábamos una especie de subtítulo, se podía convertir en hacer pedagogía de determinados aspectos de la sociedad. Entonces, esto quizá a veces puede parecer muy simple, quizás sí, ¿no?, porque son apreciaciones muy, muy lineales, muy claras, ¿no?, pero que de alguna manera en la ciudad han funcionado. En el caso de Alicia, pues el que ella misma explicara en repetidas ocasiones cuál era el proyecto Antidoc, cómo había surgido este proyecto. Veis que es esta colección de vestuario que está hecho con esta tela amarilla,
Es una tela especial, que muy, muy resistente, que es antidog, porque es anti-mordedura de perros, antifuego, antibalas, etcétera, etcétera. Y con estas frases, que os voy a leer algunas de las frases que utiliza. A ver. Este no es tu país, las extranjeras están llevando nuestro dinero, vuelve a donde perteneces, fuera de mi vida, bruja horrible. Esto son frases que ella había recogido de mujeres que estaban en casas de acogida en Birmingham y que le sirvieron para convertirlas en este leitmotiv. Como veis, incluso registró las frases, ¿no? Y tienen el copyright, como podéis ver aquí al final de la palabra Monet. Como decía, esta exposición tuvo una incidencia muy clara en la ciudad y fue un descubrimiento de un posicionamiento crítico, político, social de un artista, una ciudad que estaba muy acostumbrada pues, a ver pintura tradicional, escultura tradicional, con un museo convencional y que artistas que pusieran su trabajo al servicio de una causa, pues realmente tocó a mucha gente. Este es otro proyecto que sí que quería ponerlo porque me parece muy significativo del trabajo de Alicia Framis. Como ella misma señalaba, se sitúa en una generación que hace arte de lo que le rodea y siempre ha tratado de que con sus propuestas el espectador se lleve una experiencia intensa, más que un objeto artístico. Una experiencia capaz de alcanzar su sensibilidad y hacerle reflexionar sobre cuestiones tanto personales y a veces difícilmente confesables como sociales. En este sentido, un trabajo como Hijas sin hijas tomaba como protagonistas a 100 mujeres de Ámsterdam y Barcelona que, por motivos diferentes, habían decidido no tener hijos y con el propósito, todas ellas, de explorar otras posibilidades vitales. Para el trabajo no se contentaba con ello y, tratando de indagar más en una cuestión tan íntima, preguntaba a estas mismas 100 mujeres ¿qué dejarás cuando mueras? Las respuestas muestran por sí mismas la intensidad del proyecto y ponen de manifiesto de qué forma tan sutil y profunda se cuestiona Alicia Framis algunas de las pautas de comportamiento presentes en la sociedad actual. Algunas de las respuestas eran: dejaré mi cuerpo, amigos que no podré llevarme, me llevaré mis mentiras, dejaré mi angustiosa soledad, la procreación no es la identidad de mi feminidad, no dejaré hijos, no, pero sí una atención continuada que ocupa todos mis días y mis noches, un susurro. En definitiva, se trataba de crear un lugar de encuentro, pero que a su vez fuera un espacio de conflicto, de duda y de reafirmación, y todo ello en clara referencia al escritor Enrique Vilamatas. Su interés por la arquitectura contemporánea y por los comportamientos privados y públicos en la sociedad actual le llevó a pensar en construcciones arquitectónicas que sirvieran para repensar las relaciones personales en la gran ciudad y para tratar de contrariar muchas de las convenciones que rigen las relaciones de pareja. Y de ahí surgieron proyectos de habitáculos como López Nakamura, que es esta imagen, Casas Emparejadas y Living Apart Together, en los que los tradicionales hogares familiares quedan aniquilados con esta posibilidad de unir y separar estancias. Ahora, si pasamos el vídeo, minimizo, ¿no? Hemos visto algunos de los trabajos, como decía, los que presentamos Antidog y algunos de los trabajos de Alicia Framis. Al cabo de un año, yo quería hacer una intervención en la ciudad
contando con la colaboración de Alicia Framis, en el sentido de el día 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra la Violencia de Género, el llevar a cabo una acción porque bueno, la ciudad había sufrido de esta lacra social, ¿no? Y una mujer había muerto. Y creíamos que era bueno el poder hacer algo en este sentido. La propuesta, por su parte, yo creo que fue muy bien acogida y ella incorporó el reto que le dábamos a la serie de trabajos que estaba realizando sobre la Secret Strike. Para ello, para hacer estas huelgas secretas que estaba llevando a cabo. Ello nos hizo este proyecto, que para mí es uno quizá de los proyectos, en este sentido, pues diría más redondo cuando hablamos de esta implicación con la ciudad. Nos pidió que reuniéramos a 100 mujeres de la ciudad que estuvieran dispuestas un mediodía a colaborar con ella y hacer esto que vais a ver. Sí, ¿no? No, sí.
Como apunta Alicia Framis, en las performances siempre debemos actuar. Estos vídeos registran lo inverso. En ellos la performance consiste en no hacer nada, en pararse, en resistir. Viendo a la gente detenida es cuando empiezas a sentir angustia, angustia de comprender, de pensar en lo que puede pasar. Como dice mucha gente, es como dos segundos antes de una catástrofe. Esperas lo peor. El hecho de cuestionar roles y valores se puede llevar a cabo con una actitud crítica y de denuncia, pero también se puede realizar utilizando el mismo lenguaje y las mismas estrategias que la sociedad usa para perpetuarlos. En este sentido, es evidente la intención de Ana Laura Láez, cuyas propuestas recurren a la provocación, al cultivo ácido de la ironía, de la seducción, del deseo, de lo erótico e incluso en ocasiones a los códigos estereotipados usados por la pornografía. Y todo ello para poner en entredicho la imagen tradicional de la identidad femenina, para hacer hincapié en la belleza artificial y efímera que se prodiga en los medios de comunicación, para exaltar el narcisismo con un cariz totalmente provocativo y, en definitiva, como dijo Octavio Zaya de ella, para indagar a fondo en la psicofantasía del deseo. La selección de fotografías que mostramos en la exposición El sueño erótico, celebrada en La Panera a finales del 2004, tienen a ella misma como protagonista, así como tantas de sus obras que muestran su fascinación por las diferentes identidades que habitan en cada uno de nosotros. Y, por consiguiente, su trabajo va encaminado a mostrar las estrategias que a menudo utilizamos para enfatizar esas múltiples identidades, o bien, como sucede en tantos de nosotros, para tratar de minimizarlas, sino eliminarlas completamente. Otro proyecto de Ana Laura Láez destacable en este sentido es el prostíbulo que realizó en el marco de la exposición Sade en la Galería Juana de Aizpuru de Madrid. Se trata de una habitación decorada con una estética oriental y que ella define como una instalación en la que expone su intimidad y vende sus sueños, un espacio metafórico para el relax, un contexto confortable para el sexo y el sueño reparador. Aunando sentido del humor e ironía, rechazando el miedo y valiéndose abiertamente de estrategias publicitarias, admite que le gusta posar ante la cámara por su capacidad de ordenar el caos, de enfocar una realidad inventada y bajo control. Tras esta especie de rito de destrucción y reinvención solapada, tu persona vuela figuradamente por los aires. En definitiva, es totalmente consciente de las posibles críticas a su trabajo por la carga egocéntrica que se les puede achacar y por la posible ambigüedad de su discurso, pero quizás sea precisamente el hecho de moverse en este espacio tan ambivalente lo que hace atractivo su trabajo. Como decía, su participación fue en esta exposición, el sueño erótico, en relación, en este caso sí que hubo posibilidad de colaborar con la Universidad de Lleida, que hacía un congreso sobre el tema de erotismo, y nosotros montamos esta exposición, insisto, en un contexto como una ciudad pues pequeña, provinciana, ante las dudas que podían suponer algunos de los proyectos presentados, como el de Roger Bernat, que era un proyecto sobre una persona hermafrodita, es decir, y bueno, pues curiosamente, ante el estupor de los políticos tampoco no pasó nada, porque yo creo que a veces la sociedad es mucho más madura de lo que los políticos se creen. Moviéndose en un ámbito que, como ellas mismas han definido, trata de desarticular los discursos que sostienen la hegemonía de la heteronorma en el campo de las representaciones identitarias, Cabello Carceller, dentro de su proyecto En Construcción, mostrado en La Panera a finales del 2004, presentaron el vídeo Instrucciones de uso, manual ilustrado para un uso de la masculinidad, que es este que vemos al fondo, en el que hacían hincapié en el reconocimiento de la masculinidad como una construcción cultural, como un modelo de comportamiento que se puede adaptar a cualquier cuerpo humano independientemente de su sexo biológico. Y para ello desarrollaron, con gran ironía, un manual de gestos masculinos sobre la acción de sentarse, leer, esperar o vestirse,
con cuya aplicación se podía conseguir una correcta imagen masculina, fuera el sexo que lo representara. Y con Casting, este es el espacio de La Panera, con Casting James Dean, Rebelde sin Causa, 16 chicas interpretaban una escena de esta película tratando de parecerse al máximo a su protagonista. Y en este proyecto aparecen dos aspectos básicos en su trabajo: el cine como transmisor de modelos de comportamiento de hondo calado en la sociedad y el constante intercambio de géneros entre sus protagonistas para centrarse en algunos de los estereotipos que operan en la construcción de una masculinidad dominante, así como investigar esas estructuras de poder que dividen los géneros y que, en consecuencia, actúan como opresores en la sociedad, abogando así por identidades alternativas a las hegemónicas. Como puede apreciarse en las imágenes, su proyecto, instalado en los espacios de La Panera, convertía su arquitectura en pequeñas salas de exhibición cinematográfica en las que las imágenes estaban presentes, pero también aparecían las butacas vacías, justo después de la proyección de una película, unos intervalos temporales para ellas llenos de contenido. El situarse antes y después, como decía también Alicia Framis, de aquello que nos educa, o quizás podríamos decir maleduca, a través del cine. El trabajo de Cabello Carceller tuvo una incidencia especial en la ciudad de Lleida y, como en una exposición presentada anteriormente, en la que se trataba de seguir insistiendo en un no a la guerra, era la exposición llamada Paisajes después de la batalla, su posición ante el arte y la sociedad sirvió para reivindicar ante los grupos que nos visitaban, especialmente los adolescentes, un respeto absoluto por la libertad sexual y la diferencia de géneros. Para finalizar, hablaré de un último trabajo, en este caso de Marina Núñez, pero para darle pie a su intervención, retomo unas imágenes. Hablaré de Fina Miralles y la relación del paisaje en los 70 y cómo lo vemos ahora. Hablaré del último trabajo, el de Fina Miralles, una artista que a principios de la década de los 70 realizó una serie de propuestas en las que establecía estrechos vínculos entre el cuerpo femenino y la naturaleza, fusionándose con ella, adoptando una posición crítica ante su destrucción, en lo que sería un incipiente punto de partida ecologista. Ante la grandilocuencia de las grandes propuestas de Lan Art, impulsadas por los artistas norteamericanos, artistas como Gina Pan, que es la que vemos aquí, o Ana Mendieta, y también Fina Miralles, por esos mismos años, emplearon la intimidad del propio cuerpo fundiéndose con la naturaleza para revisar la propia identidad. En la serie Relaciones, de 1975, relacionaba su cuerpo con elementos naturales. Se cubrió el cuerpo con piedras, con tierra, con arena y con paja, fundiéndose el cuerpo con el agua de la lluvia, del mar, con la hierba, con los cuatro elementos a la vez. En el proyecto El Árbol, de ese mismo año, concedía a un árbol personalidad humana, vistiéndolo, hablando con él, paseándolo, colocándole frutos de piedras o ramas de lodo. Pero también era muy interesante cómo ella misma se acoplaba a un árbol en otra serie titulada el árbol y el hombre, apareciendo ella misma arriba de un árbol, atada a él, colgada de él o dirigiéndole unas palabras. Viendo el título que dio a este trabajo, El árbol y el hombre, podemos intuir cómo en esos momentos las cuestiones de género aparecían esporádicamente y las reivindicaciones feministas existían, pero no tanto como una cuestión ideológica plenamente asumida y, por tanto, a defender, como ya se manifestaba en el contexto norteamericano, sino como un logro social a conseguir, dado, sin duda, el especial momento que se vivía en España a finales del franquismo, con tantos retos sociales por delante que el país se había propuesto conseguir. Y sus proyectos nos mueven a reflexionar sobre el papel que la naturaleza ha jugado en estos últimos años en el trabajo de artistas como veremos a continuación, de Marina Núñez, quien nos hablará sobre la importancia de la naturaleza en su trabajo. Es esta imagen, presentada también recientemente en La Panera.
una naturaleza que si en el caso de Fina Miralles era reivindicada en sus aspectos más físicos y naturales, en el caso de Marina se convierte en un marco idóneo en el cual se generan visiones oníricas, en ocasiones apocalípticas, en las que tanto se denuncia el miedo femenino como apreciamos el horror tras una catástrofe natural. Y es aquí donde yo doy la voz a Marina para que ella acabe con esta visión sobre la naturaleza y con este recorrido por la... agradecer a Gloria Picazo a presentación do seu proxecto e a contextualización tamén a relación aos debates. Sí. Bueno, presentar a Marina Núñez, que vai a falar desa relación entre seu traballo e estes proxectos que fixeron na Panera. Marina Núñez é artista, nacida en Palencia, profesora na Facultade de Belas Artes de Pontevedra desde xa fai moito tempo, non? Ten realizado exposicións individuales en galerías españolas como Boades, Alejandro Sales, Tomás March ou Salvador Díaz, así como en outras cidades como México, Bruselas, San Francisco ou Milán. Tamén expuxo individualmente en centros públicos como o Espacio 1 do Reina Sofía, a Sala La Gallera de Valencia, a Casa de América en Madrid ou a Panera de Lleida, non? Que estamos falando. Ten participado tamén en exposicións colectivas que marcaron pois momentos, etapas importantes como Transgenéricas no 1998 en Col do Michelena, en San Sebastián, Zona F no 2000 no Espai d'Art Contemporani de Castelló, Ofelia Ulises en Torno al Arte Español Contemporáneo en Venecia en 2001, Posthumous Choreographies Nova York no 2005 ou recentemente na mostra Pintura Mutante que estivo no Marco en Vigo. Ademais da súa labor como artista e tamén como docente, ten publicado artículos como un estudio sobre Jackson Pollock e las máquinas de dibujar, outro titulado Del conservadurismo como una de las bellas artes con Gloria Picazo nunha publicación. Bueno, a súa obra está en múltiples coleccións. Así que, Marina. Gracias. ¿Puedes apagar la luz? Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación y por venir, como ha dicho Gloria, ¿no? La verdad es que generalmente ya estoy bastante acostumbrada a hablar en público, pero estoy nerviosa porque me siento un poco como pez fuera del agua, ¿no?, en este contexto. Cosa que ya le dije a Pedro en su momento. Porque no soy ese tipo de artista que habla o que especula sobre el tema del que va el curso, para nada, sobre lo espectacular, sobre la relación del arte con la institución arte, sobre la relación del artista con la institución, sobre los límites del museo, sobre la esfera pública. Hay muchísimos artistas hablando del tema ahora y yo para nada. Espero que las cosas de las que hable sean igualmente interesantes, pero ese no es mi ámbito, ¿no? Con lo cual, estoy aquí solamente porque he hecho un proyecto con Gloria en la Panera y entonces ella sí que está muy capacitada para hablar de la relación de la institución con los artistas y entonces estoy un poco como replicante, pero me siento un poco desubicada. Por esto es por lo que me da el pie ella para hablar del paisaje, lo cual en cierto sentido podría tener que ver, espero conseguirlo, con por lo menos sí la sociedad del espectáculo o la sociedad de los signos, de alguna manera. Las obras a las que se refería Gloria, esas obras de como Fina Miralles o Ana Mendieta o tal, efectivamente yo no conocía a las españolas, sí conocía a las estadounidenses, bueno, eso habla muy claro de lo que era el contexto español cuando yo estaba estudiando, en las facultades de Bellas Artes no se hablaba para nada de estas cosas, lo aprendí por mi cuenta y aprendí lo que había en los libros, que era lo estadounidense, ¿no? Efectivamente no las conozco, hay una ruptura total entre las poquísimas chicas que en los 70 hacían cosas en España en esa época y las que mucho después, yo digamos a finales de los 80, de hecho soy claramente de la generación de los 90, cuando empiezo a exponer, retomamos el tema del género de una manera, como decía Gloria, más nítidamente llamándonos feministas, o por lo menos muchas de nosotras, etcétera. Hay una ruptura total. Y en ese sentido, quizá para mí la relación con ellas, a posteriori, habiéndolas conocido mucho después o siguiendo sin conocerlas aún, es una relación de confrontación prácticamente, ¿no? Yo creo que ellas, al principio de los 70, luego ya no, había una generación que trabajaba con mucha rabia y mucho entusiasmo
y a partir de una posición en la que consideraba a la mujer, así en singular, a la mujer y al paisaje, que es la cosa de la que yo iba a hablar, como entes primordiales, digamos. Esas imágenes de Ana Mendieta o de Fina Miralles fundiéndose con la naturaleza, convirtiéndose ellas mismas en árboles o sintiéndose en comunión casi mística con los árboles, eran parte del contexto de un momento que trataba a lo femenino de una manera esencialista. Lógico, era, digamos, discursivamente poco sofisticado, pero muy lógico en un momento en el que se trataba de cosas muy básicas. Se trataba de reivindicar la experiencia femenina o de dar voz a las mujeres en un momento en el que se rompían siglos durante los cuales el conocimiento femenino había sido sistemáticamente calificado de aberración o de neurosis o de fantasía. Entonces era un momento muy básico y no se podían pedir de él posiciones, digamos, discursivamente muy postestructuralistas, ¿no?, como luego vinieron. Se trataba a la mujer y al paisaje como algo originario, primordial. En la siguiente generación, en los 80, ya empieza a informarse el feminismo con el postestructuralismo y entonces empiezan a entender que tanto la mujer como el paisaje no son sino signos. Que aquí viene quizá la relación con lo que es la sociedad del espectáculo, que es una relación de signos que viven unos sobre otros y a expensas unos de otros, ¿no?, multiplicados hasta tal punto que la referencia, digamos, material ha dejado de tener importancia. En esta segunda generación, entonces, tanto la mujer como el paisaje ya no podrían ser considerados de esa manera tan ingenua, en cierto sentido, por muy pertinente que fuera. De hecho, se entendía que es precisamente el no considerar a la mujer como un signo lo que había sido, digamos, la táctica del enemigo. Barthes lo explica muy bien. Dice que mitificar consiste en convertir lo que no es sino cultural en algo natural. Lo que no es sino un producto de un momento social determinado, de una política determinada, de una coyuntura determinada, de repente se mitifica y se convierte en algo natural. Es ahí cuando las cosas se complican porque se rigidizan. Y esa había sido la táctica de los hombres tradicionalmente con respecto a las mujeres. Convertir la situación femenina insostenible en la que se vivía en algo natural. Era así porque era así la naturaleza de la mujer. Entonces, coger esa táctica del enemigo y utilizarla revirtiendo valores no dejaba de ser algo complicado, ¿no? Es como si reviertes el valor pero no subviertes la estructura. Lo que antes estaba mal visto de las mujeres ahora se glorificaba, esa supuesta esencia femenina. Pero eso, repito, es una táctica compleja, porque pasas del negro al blanco, en este caso, lo que antes estaba mal visto ahora está bien visto, pero no vas al ataque de la estructura profunda. Un ataque mayor de la estructura profunda consiste precisamente en decir que la mujer no es sino un signo, que no hay nada esencial en esa naturaleza femenina, sino que simplemente son posiciones, digamos, culturales, ¿no?, discursivamente formadas y que pueden, por tanto, desformarse. Es muy interesante, claro, cuando esta mitificación o esta naturalización se hace precisamente con la idea de lo natural, con la idea del paisaje, aunque solo sea por la redundancia, ¿no? El paisaje, claro, también es un signo, como todo lo demás. Y, sin embargo, ha habido una obsesión en nuestra cultura por asentar esa dicotomía tan marcada que hay entre lo natural y lo que se llama lo cultural, o la ciudad, o el artificio, o la tecnología, lo que es opuesto a lo natural. Esta obsesión por convertir a lo natural en algo mitificado, es decir, en algo, digamos, creíble, como algo originario o primario, como algo no cultural, bueno, yo creo que ahora mismo ya, digamos, es casi insostenible. En el momento en el que vivimos, creo que podremos asumir que en nuestro entorno urbano, tecnologizado y mediado, podemos asumir que para nosotros lo natural son precisamente las imágenes mediadas que nos rodean. Es decir, que para nosotros la naturaleza son los signos. Como dice Peter Handke en un muy bonito paisaje de una novela suya, que habla de una niña que es una niña de ahora, ¿no?, una niña que ha nacido ya en la sociedad de los signos, digamos, y se compara con sí mismo que no se siente así. Dice, era extraño ver que Benedictine, la niña, no se daba ya cuenta casi de la naturaleza, sino que sentía como naturaleza los signos y objetos artificiales de la civilización. Preguntaba mucho más por antenas de televisión, pasos de cebra y sirenas de policía que por bosques y hierbas. Y rodeada de señales, letreros luminosos y semáforos, parecía más animada y al mismo tiempo más tranquila. Así le parecían naturales las letras y los números, y los consideraba evidentes, sin tener que descifrarlos previamente como signos. Cuando la niña veía algo que imitaba a la verdadera naturaleza, por ejemplo, el cuadro de un pintor, no le importaba si existía el modelo ni dónde estaba, pues la copia lo había sustituido para siempre. Me acordé de que, en cambio, de niño, yo quería saber siempre dónde estaba en realidad la cosa representada. Al pensar que solo existía el cuadro y que no podía imaginarme nada más, sentí durante mucho tiempo como si me ahogara. Lo mismo me ocurrió cuando aprendí a leer. No podía imaginarme que se describiera algo inexistente. También la cosa entre el nostálgico del viejo orden, cuando los signos parecían responder a un referente, y la niña nueva,
que no, que piensa que no hay nada más que los signos, que no hay nada detrás de ellos, que no le importa si hay algo o no hay algo detrás de ellos, que es un poco la situación en la que yo creo que estamos viviendo, ¿no? De todos modos, aun en esta situación, digamos, tan de la ciudad del espectáculo, tan de la ciudad de los signos y de las imágenes ya mediadas, que son las que nos dan la idea de lo que es lo real para nosotros, aun así sigue habiendo como una cierta insistencia, no tan ingenua que como la de los 70, digamos, pero sí en mantener a lo natural, a ese paisaje verde, digamos, a esa idea de lo natural, como un lugar originario contra el que comparar este estado caído y manipulado y contaminado y en el que estamos ya perdidos. Sigue apareciendo, como siempre ha aparecido lo natural, como un factor de orden. Si se ha mitificado tanto la idea de lo natural es porque es perfecta para mantener el orden. Lo natural aparece como ese estado primario con el que se juzga lo demás. Y es para echarse a temblar cuando una sociedad dice que algo es natural o no lo es. Generalmente lo natural, claro, obviamente es lo que esa sociedad ha decidido que convencionalmente es lo correcto para ella, sus verdades, ¿no? Pero se consigue realmente a veces transmitir la idea de que efectivamente lo que no es esa verdad es innatural o aberrante. Cuando se consigue convencer a la gente de que es cierto que hay cosas naturales y cosas que no lo son, es cuando la ideología realmente ha triunfado. Con lo cual yo creo que es bueno siempre desmitificar la idea de que exista algo llamado lo natural. En cuanto al paisaje, creo que está claro que desde que los hombres comenzaron a modificarlo con prácticas como la agricultura, ya no existe una clara frontera entre lo que es natural y deja de serlo. ¿A qué llamamos lo natural ahora? Cualquier cosa casi que tenga hierba o algo así, no sé. Desde luego la frontera se va moviendo, ¿no? Queda claro que en todo caso lo natural o el paisaje este verde en casi toda sigue apareciendo, como digo, recurrentemente como un signo de contraste con lo civilizado, lo tecnologizado, el artificio, el espectáculo, sigue apareciendo como algo, digamos, para poner orden y para decir, no, esto es lo bueno y lo otro es lo malo, el estado caído. Pero bueno, últimamente en las últimas producciones yo creo que cada vez aparece más como un signo irónico. Es decir, aparece más como una especie de postal disneyficada de lo que es una idea utópica del paisaje natural, ¿no? Es más difícil cada vez tratar el paisaje natural como algo, de una manera ingenua, digamos, ¿no? Como si de verdad existiera o como si de verdad significara algo, creo. Por ejemplo, en un clásico hay muchas, por estas imágenes, hay muchas ciudades poetizadas, en el cine, por ejemplo, poetizadas con lo que Susan Sontag llama la imaginación del desastre. Muchas ciudades caídas, devastadas, agobiantes, invivibles, abigarradas, llenas de gente y decadentes por completo, que se están hundiendo. Esa ciudad que representa como el fin de la humanidad, ¿no? Y muchas de esas ciudades aparecen ya directamente devastadas porque, por ejemplo, fuerzas naturales como terremotos, maremotos, cometas que caen a la Tierra, incluso bestias ancestrales, las destruyen. Es un poco como especie de representación de la venganza de la naturaleza, ¿no? Que retorna para machacar a la civilización que ha hundido todo en la perfidia y en la desesperación. Una de las clásicas ciudades que no llega a estar devastada pero que es invivible es la de Blade Runner. Como somos replicantes, pues de repente se me ocurre traerla a la luz, ¿no? Y en Blade Runner esta ciudad invivible tiene un final feliz absolutamente incongruente, que es cuando Rachel y Deckard salen a un paisaje verde, que dices tú, pero a ver, en una sociedad que se están extinguiendo los animales, aparentemente hay algo de eso, ¿no? Se llama, la novela de Philip K. Dick se llama Porque sueñan los androides con ovejas eléctricas. Es una sociedad de extinción de muchas especies animales, la ciudad es invivible, está siempre lloviendo con esta lluvia que habla de la contaminación, ¿no? Y en cuanto acaba la película y se van en coche, supongo que 2 kilómetros más allá, aparece el paisaje verde. Obviamente es un paisaje ya ironizado. Ya es un paisaje postalita, es un paisaje de eso, de postal de Disney sobre la representación hipotética de lo natural, ¿no? Que aparece de nuevo una vez más para dejar claro que el otro, la ciudad, es un estado caído, contaminado, manipulado, etcétera, ¿no? Y bueno, es lo que quería decir con todo este rollo, es que creo que todos los artistas, las mujeres, los hombres, da igual, las mujeres probablemente hablando todavía como de esa comunión con lo natural, ya tratan al paisaje como un signo, igual que ya tratan a las mujeres como un signo. Ya creo que se ha entendido que no hay otra cosa sino eso, nadie está buscando las verdaderas esencias, o por lo menos poca gente las está buscando, ¿no? Bueno, algunos de los ejemplos, que aunque, repito, que no tiene mucho que ver con el curso, algunos de los ejemplos de mi obra sobre este tema, las ciudades devastadas, no sé, ¿se ve? Bueno, las ciudades devastadas, en este caso con la norma, que es el hombre de Vitruvio de Leonardo, que es el canon, pero convertido en un monstruo, al hacer simplemente literal sus 2 posturas, de la postura que tiene los brazos así y así, y las piernas así y asá, al convertirlos literalmente en un hombre con 4 brazos y 4 piernas, en el hombre araña, pues se convierte lo que es el canon en el monstruo, ¿no? En el anticanon, que cae ya directamente quemado y
absolutamente muerto sobre una ciudad devastada, de nuevo, ¿no? La ciudad de la imaginación del desastre, que dice Susan Sontag, que siempre, por supuesto, representa el fin de la humanidad. Y que en este caso, para mí, representa el fin esperanzador de cierta idea de la humanidad. Esa idea que defendería el canon, ¿no?, del sujeto del humanismo. Este es un ejemplo de uno de los hombres de Vitruvio que caen. Las ciudades devastadas. Otra ciudad devastada con... Últimamente estoy haciendo una serie con ciudades devastadas que tienen como despojos o restos humanos, en escenas más o menos enigmáticas, que no pretenden tener una lectura muy clara. Parecen esta especie de restos como de pieles humanas colgadas a la manera de un ritual en una ciudad en ruinas, catastrófica. De nuevo, esta especie de hombres rascacielos, que son una especie de réplica a las mujeres de Luz Bourgeois, las mujeres casa, a la mujer mansión. Estos hombres rascacielos, pues también hay como una especie de conversación muda, enigmática, con un domo debajo que protege a un monstruo, ¿no? Que protege o que encierra, no se sabe, a un monstruo, que sí que está vivo y ellos pues ya no, ellos ya están devastados, ¿no? O estos paisajes, este lo tiene La Panera, por eso lo traje, estos paisajes de catástrofes en los que lo que es el paisaje verde se convierte en un lugar de incertidumbre y peligro, hostil, aquí porque se abre, para que se caiga la gente, se abre y se cae al vacío, al cosmos, ¿no? Con una inversión típica del surrealismo de lo que está arriba hasta abajo, etcétera. Y lo que es duro se convierte en blando y tal. Un lugar de peligro, un lugar incierto. Y aquí, más claramente, lo que decía, una representación irónica del paisaje. El paisaje natural, devastado por cráteres y agujereado, en el que la gente sufre y se quiere lanzar a un mundo en el que ya no existe el cuerpo, digamos, ¿no?, ni la materia. Se quiere lanzar al mundo virtual, un mundo mágico de colores, en el que hemos dejado atrás todo el sufrimiento que nuestra cultura asocia al cuerpo y a la materia, y viviremos libres y felices volando con todo el poder adecuado a los sueños de los niños, ¿no? El paisaje, claro, es muy duro, ¿no? Siempre es un paisaje hostil y asfixiante. Aquí lo mismo, un paisaje hostil, desértico, sin agua, y debajo, en otro mundo, al que se aspira, está la idea del... una especie de idea de útero, ¿no? Está el agua, está el útero, está el confort, está la salida. Siempre el paisaje actúa, como digo, como un factor de orden, ¿no?, para salir a algún sitio. Y aquí, de una manera más clara, los dos paisajes, el paisaje más representado como lo natural y un paisaje representado más como lo artificial, y cada uno anhelando lo otro, porque siempre es como un signo de la utopía, ¿no?, de lo que no tenemos. Cada uno anhela el paisaje en el que no está siempre. Cada uno mira al otro con desesperación. Esta es la imagen de la selva, una de las imágenes es un cuadro que es una habitación entera. Como tiene una pintura fluorescente, queda así como muy de amanecer la imagen. Y es un paisaje que quería provocar la idea, cuando se entra en la habitación, de belleza, que la gente cuando entra hace como... ¡Ah! Porque es muy, muy espectacular, para usar la palabra clave. Y luego, más tarde, descubres los muertos, ¿no? Más tarde, de la belleza del bosque, que por cierto, aunque se llama la selva, son bosques gallegos, más tarde de la belleza de los bosques, descubres, bueno, a los muertos. Que no son muertos por obra de una pelea humana, sino que esto, como es un cuento, están muertos por los árboles. Es un paisaje después de la batalla y han ganado los árboles. Es una imagen muy literaria. Entonces, están siempre atravesados por ramas de árboles los muertos. Bueno, esa es la exposición de La Panera, para que veamos un poco la... Bueno, no tiene todo que ver con el paisaje, ¿no? Algunas cosas sí, otras cosas no. Esto sí, también, de nuevo, un paisaje que se hunde de nuevo al cosmos, un suelo que se pisaba. Algunos vídeos que sí tienen que ver con el paisaje, con un mundo submarino de nuevo asfixiante y hostil en el que habitan monstruos y en los que los seres humanos no están adaptados. Están medio adaptados, son un poco mutantes, pero no mucho. Y bueno, y aquí voy a cambiar al DVD, porque este es el vídeo que hice para... La Panera, no es específico. Entonces, a ver. ¿Está puesto el tuyo? Pues sácalo, que voy a coger el bolso. Es un vídeo en el que recreaba de manera virtual, en 3D, con animación, el paisaje real de La Panera. Las columnas maravillosas del espacio increíble que es La Panera, que es una pasada, bueno, recreadas virtualmente y convertidas en un cementerio, es el océano, convertido en una especie de cementerio con despojos humanos, ¿no? En esa línea de idea de fin de lo humano y del nacimiento de otra cosa que podríamos llamar poshumana.
pues aparece el océano como un vasto cementerio, con una idea de lo humano convertido en algo ya simplemente de venas y tal, y bueno, y el nacimiento de algo nuevo. Vaya, va cortado porque no puede con ello. Pero no va así, no va cortado. Va seguido, normal. Bueno. Una vez más aparece clara la idea, o sea, el paisaje, de nuevo, el paisaje natural permanece y lo humano, en cambio, ha sido abatido por ello, ¿no? Ya es el resto de algo que puede ser una probeta, puede ser una escultura. Es que, sí, ¿por qué dices? Porque va entrecortado. Sí, bueno, no es que... Ah, lo volvemos a saber, claro. Vale. Eso, ¿no? Que es como, de nuevo, es una especie de idea irónica sobre el paisaje como un signo de algo que se opone a... al resultado de la tecnología o de la civilización o del artificio, ¿no? Que representan esa especie de columnas, que son las columnas de la panera, pero que también están hechas como una especie de probeta en la que lo viejo está muerto y pueden hacer otra cosa nueva y tal. Y en otro paisaje que voy a poner ahora, en el bosque, era un paisaje en dos pantallas, lo voy a poner en una porque no puedo ponerlo en dos, y es una, el bosque aparece como un telón de fondo, de nuevo como un signo claro de paisaje, no como un paisaje que pretenda ser real, sino como un signo de paisaje. Sí, gracias. Y entonces aparece una mujer huyendo en el bosque, una escena clásica de las películas de cine, la chica que huye en el bosque, que además es una referencia también clara, aunque no me di cuenta, a la imagen de Botticelli de la doncella que huye, ¿no? Con el bosque como telón de fondo. Aunque yo no me di cuenta, me lo dijeron el día que lo inauguré y dije, joder, no me he dado cuenta. Bueno, increíble. Claro, si me di cuenta, supongo que inconscientemente, pero no era para mí una referencia, ¿no? El bosque está hecho en 3D también, con lo cual más claramente es un cuadro. Es un bosque cuadro, colocado de manera que quede como un cuadro, como un telón de fondo, y actúa, pues eso, como la representación casi del interior de la chica, como una metáfora. Ella huye de algo que cree que es ajeno a ella, algo que la persigue y que mira ella para los lados y oye voces y tal, con una imagen clásica de la locura. Y el bosque la mira, en los árboles hay luces que la miran, el bosque la observa, pero en la otra pantalla se ve los ojos de ella, seguidas con una cámara subjetiva, no ya desde lejos, sino de cerca, se ve los ojos de ella y se ve como cuando ella convulsiona, los ojos arden desde dentro. La idea general era también muy sencilla, era que ella creía que huía de algo exterior, pero estaba huyendo de sí misma, simplemente. En este montaje pongo los ojos sobre la pantalla, pero los ojos iban en otra pantalla diferente, cosa que es difícil mostrarlo si no. Uy, no se ve nada. ¿Se ve algo? No, ¿no? ¿Sí? Se ve fatal, ¿no? Bueno, pues lo quito porque no se ve. Bueno. En todo caso, en todos los casos, el paisaje estaba, como digo, retomado, como yo creo que casi todo el mundo lo utiliza ahora, como un signo de lo natural, pero no pretendiendo que sea lo natural de verdad, porque yo no creo que haya nada que sea lo natural. Creo que es obvio que vivimos en la sociedad de los signos. Como yo nací en esa sociedad, para acabar y pasar al tema del curso, bueno, aunque tengo ya muchos años, imagina la gente ahora, ¿no?, con los que nacen ahora. Yo sí nací en esa sociedad y para mí es la mía. Entonces, no me siento incómoda. Como la niña del cuento de Peter Hanke, no me siento incómoda sabiendo que todos son signos. A mí no me... Hay algo en el... Ahora, es lógico y me parece normal, y como decía Juan de Nieves, es imposible no estar de acuerdo en que la sociedad del espectáculo tiene peligros manifiestos y obvios, ¿no? Creo que hay un consenso común en esto. Pero quizá hay algo en todo este discurso sobre lo malo que es el espectáculo que yo no acabo de encajar bien, quizá por eso, porque soy una chica de la sociedad del espectáculo. Por un lado está lo que dice Gloria, ¿no?, que todavía hay muchos sitios en los que no sucede eso o no parece que suceda. Por mucho que yo diga que todos son signos, y sinceramente lo creo, hay lo que decía ella, una especie de a veces de disfunción entre el mundo intelectual, la reflexión intelectual y el mundo real.
Cuando Gloria me planta delante de estas cuatro chicas, como decía ella, al borde del abismo social, a explicar mi exposición, para ver si el arte consigue rescatarlas, literalmente, por ingenuo que suene así y tan utópico como esto, hay algo que de repente hace que toda tu reflexión intelectual sobre los signos y que lo natural no existe y que los signos han perdido todo contacto con el referente y eso está bien y tal, ¿no? Hay algo en todo esto que de repente se te desbarata. Te las encuentras que son de verdad y dices, joder. Y el arte va a intentar rescatarlas encima, ¿no? Y además Gloria ya ha corroborado que han vuelto y que ya tiene a 11 chicas y que están ahí trabajando. No sé si las conseguirá rescatar o no, pero está colaborando para rescatarlas. Y esto es la vida real y entonces hay algo en todo este discurso intelectual sobre la sociedad del espectáculo que a veces me parece que se va a cosas que no tienen nada que ver con nada. No sé, hay algo ahí que es para el debate, ¿no? Que no acabo yo de... Y luego, por otro lado, para mí el ejemplo de la panera es el ejemplo más claro que he tenido en toda mi vida, que he tenido mucha relación con instituciones, por suerte, el ejemplo más claro que he tenido de una implicación del arte con la ciudad, no espectacular, digamos, el más claro. Han ido a ver la exposición muchísimas escuelas, de niños desde pequeños hasta edades, bueno, no sé cómo se llaman ahora los cursos escolares, pero en fin, desde 3 años hasta 15 o tal, o más pequeños. Constantemente están yendo a escuelas, la relación que tiene la panera con las escuelas de la ciudad es alucinante, de tal manera que no solamente les llevan a ver las exposiciones, sino que luego trabajan sobre ellas, no sobre todas, sobre algunas, trabajan sobre ellas durante todo el curso, todos los niños de todos los tal. O sea, es alucinante cómo consiguen implicar a los niños que están siendo claramente educados a través del arte contemporáneo. Con la excusa de las exposiciones están siendo educados no solo en el arte, pero también en el arte. Es una pasada, es difícil de creer. Y luego, la cantidad de veces que expliqué la exposición, como decía Gloria de Alicia Framis, bueno, yo estaba agotada. O sea, ya llegó un momento que decía, bueno, como lo digo una vez más, me pego un tiro. Porque ya llegó un momento que todo lo que decía me parecía tan obvio, y decía una vez más, bueno, y este vídeo va de esto, y este va del otro. Cuando lo has repetido 50.000 veces, ya dices, joder, qué chorradas estoy haciendo. Es casi inevitable, ¿no? El efecto de buf. Pero fue porque lo expliqué mil veces, lo cual es una explotación a la que te someten los de la panera, pero de nuevo demuestra que están, por mal que lo pases tú, que es agotador, se lo expliqué a muchos grupos de profesores, a los amigos de la panera, a la gente que tiene el club de lectura, a todo lo que pasaba por ahí, aparte de lógicamente a los periodistas y tal. Antes de inaugurar, después de inaugurar, bueno, no sé. Luego fui otro día a otras escuelas, lo expliqué en las escuelas. O sea, si no expliqué la exposición 25.000 veces, no la expliqué ninguna. Y es toda una idea también de la implicación que se intenta allí, de que la ciudad participe y entienda lo que está sucediendo, ¿no? A mí me parece una buena idea, muy alejada del espectáculo, obligar al artista que explique lo que está haciendo, no a la gente, y no simplemente que salgan los periódicos y ya está. Y bueno, y entonces me parece un ejemplo claramente del arte no tratado como un espectáculo, sino tratado como otra cosa, ¿no? Creo que es un ejemplo claro. Pero por otro lado, también he estado este verano en la exposición en la Catedral de Burgos, representando el infierno en una de las salas del claustro bajo de la catedral, y ha sido la experiencia opuesta. Nada que ver en ningún sentido, es una experiencia del arte como espectáculo. Han pasado por la exposición en 3 meses 200.000 personas, que se dice pronto. Claro, no son personas para nada que vayan a ver mi exposición, son personas que van a ver la Catedral de Burgos, son turistas, a los que ya de paso pillan y meten en la exposición que era mía y de Bernardi Roig, que representaba el cielo. Y bueno, están en el claustro bajo, entonces según van pasando por un lado, van pasando por el otro. Digamos que el recorrido les obliga, como el artiquet este, a pasar por ahí. Doy por sentado que de las 200.000 personas, 190.000, vamos, han pasado sin mirar. Lo doy por supuesto, esa es una de las imágenes, no es tan cruenta como la que ha puesto Sergio de la cinta transportadora, que es lo más heavy que he visto yo en mi vida, es alucinante, no es tan heavy como eso, pero simplemente sí, van pasando y van pasando y van pasando, hordas cada día que pasan por mi exposición. Pero debo decir que tampoco me molesta, que es más, que me gusta. Es decir, no me gustaría que ese fuera el único modelo que existe, pero ese modelo no me parece mal tampoco. Pienso que de esas 200.000 personas habrá algunas, ojalá, no llegará seguro al 1%, me da igual, con que hubiera un 0,5%, que sí, porque las he visto, ya no es que lo esté imaginando en plan optimista, he visto a gente, hombre, ya, ellos no sabían que era yo, cuando estaba montando, cuando tal, justo después de inaugurar, al día siguiente, luego ya no he vuelto, ¿no? También hay mis padres y me lo han dicho, también hay amigos y me lo han dicho, que la gente sí se para a ver las cosas. Y no son espectadores de arte contemporáneo para nada, no son el público ideal ni remotamente, ni entendido, ni nada. Y claro, eso, la mayoría inmensa pasará así, pop, 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 y dirán, uff, qué horror, y se irán. Pero con que algunos se queden colgados con alguna obra, o por lo menos se queden delante de ella un minuto, no sé, no me parece mal. Hay algo, toda esta consideración de los museos espectáculo,
que evita pensar, ¿y qué se hace con toda esta gente, con todos estos turistas que tienen tiempo ahora para hacer un turismo cultural? No está mal. Lo que habría que hacer es pensar cómo pillarlos más que cómo evitarlos. Cómo pillarlos para que efectivamente las formas de mostrar la obra, que no pueden ser muy sofisticadas, ni pueden ser muy lentas, efectivamente, eso es por definición, porque si no nos lleva el espectáculo ya, pero quizás sí que podría haber alguna estrategia, puesto que es inevitable, para por lo menos captar la atención de alguna forma e intentar que, bueno, que sea el comienzo de algo, ¿no? Como una especie de pillas aquí un poco de patina, aquí otro poco de patina y al final a ver qué pasa. No sé, desde luego lo que sí está claro es que tiene que haber varios modelos. Si este fuera el único sería espantoso. Si no existieran sitios como La Panera sería espantoso. Está claro que yo prefiero La Panera. Pero también tengo la idea de que no está mal que haya museos espectáculo, ni me importa ser una de las artistas expuestas. También tengo claro que hay artistas que no podrían estar expuestos allí. Y eso, claro, es malo por definición. Es decir, gente que tenga una obra más sutil, o más secreta, o más discreta, o más lenta, tanto de que dura más tiempo, por ejemplo, porque la película dura una hora, como de que es más lenta de entender o más sofisticada de entender, evidentemente no puede participar en un museo espectáculo. Bueno, pues no participarán, claro. Hay obras de todos los tipos. Entonces, bueno, en fin, bueno, esto ya queda para el debate. Gracias. Quis agradecer también a Marina a su reflexión sobre su obra y a relación con estas instituciones y a situación en un momento da industria cultural. Bueno, a seguinte participante é Silvia García, de Cangas, de Morrazo, é artista e investigadora e imparte clase na Facultade de Belas Artes de Pontevedra dende o ano 2000. Os seus últimos proxectos foron dúas intervencións tituladas a cidade dende fora na antiga Escola Torrecino de Cela, en Bueu, e a cidade dende dentro, na Biblioteca da Facultade de Filosofía en Santiago de Compostela. Tamén realizou a performance Comer Palabras nos xardins de Bonaval, un ciclo de performance organizado polo CEGAC hai pouco. Durante 7 anos, Silvia, máis de ser artista e profesora na Facultade de Belas Artes, foi traballou no Centro Galego de Arte Contemporánea en Santiago. No Departamento de Actividades, organizando ciclos de conferencias, talleres e demais. É unha investigadora que participa regularmente con textos e artículos en diferentes publicacións en Galicia. Bueno, graciñas a vos por la invitación e por vir a todos. Eu quería contextualizar un pouco desde a visión de Gloria e de Marina do que fixeron na Panera. Eu sinto que teño unha mirada transversal tamén polo meu percorrido. Eu me formei na Facultade de Belas Artes de Pontevedra, logo traballei no CEGAC, logo volvín á Facultade de Belas Artes como profesora e entre medias me planteei si quería ter visibilidade ou non como artista, ¿no? En eso é unha das cousas interesantes acerca do discurso do feminismo. Eu me extrañou moito escoitar a nova xeneración, non xeneración, me parece que a xeneración é un discurso do canon, ¿no? para establecer un canon das persoas que van pasando, pero a mí me parece que as persoas se sinten moi moi solas ante o futuro, un pouco por adoptar a terminoloxía de Zygmunt Bauman. Nesta sociedade líquida donde todo flúe, nos parece que o futuro é algo que vai a pasar moi rápido e que nos vai a coller desprevenidos, ¿no? E eu veo os artistas que salen da Facultade de Belas Artes ou os licenciados en Belas Artes como moi despistados ante o que se presenta no futuro. Sobre todo, me puxen a pensar por que pasa isto e creo que é porque a vida formativa durante toda a escola reglada está moi pautada e todo o mundo sabe que despois da guardería ven a escola, despois ven o instituto, ven a universidade e de repente, despois da universidade xa non sabemos que ven, ¿no? Entonces ese futuro se nos aparece como eventual e incerto e nos espera aí o futuro laboral e que nos espera. Me parece que eu tamén pasei por eso, porque, quero decir, me parece que temos en común con Lleida que no caso da Facultade de Belas Artes en Pontevedra
era un lugar raro para estudiar. Hay 15 años Pontevedra era un sitio, una ciudad muy pequeña y había muy poco ambiente universitario, y comparado con ambientazo que tienen en Santiago o en Vigo, Pontevedra era un lugar como extraño, ¿no?, para estar allí 5 años estudiando. Pero o que máis me chama a atención é que me parece que hai un discurso social e familiar que triunfou e que para min é pésimo, que explica algo do que pasa neste contexto galego, que é que cando a xente acaba na Facultade de Belas Artes, o primeiro que lle din na familia é ponte a estudiar oposicións. No, le dicen, está clarísimo, como artista nada, ser artista, buf, ¿a dónde vas? Entonces, estudiar oposicións es continuar esa vía, de que todo está muy claro. Después de instituto vengo de universidad y después de universidad vengo a oposicións, ¿no? Entonces, yo me enfrento a eso, llevo los últimos 4 años dando clase en quinto de Belas Artes, y para mí me daba un baixón terrorífico falar cos alumnos e que me contestaran que todo está fatal, ¿no? Non sei se era a cuestión galega de esta cultura da queixa o qué, e non me explicaba tamén polo propio recorrido, no sentido que estive na segunda, formei parte da segunda promoción de Belas Artes, e ao entrar a traballar na CEGAC, a mí me parecía que nos 15 últimos anos hubo moitas cousas adicadas ao arte contemporáneo, moitos centros que se abriron e moitas institucións que lle prestaron atención. Me parece máis difícil que adicarse ao arte contemporáneo ser filósofo ou ser poeta. O sea, que me parece que os filósofos tamén terán ese discurso familiar da oposición. Entón, me parece que non está fácil para ninguén. Pero que hoxe en día, en quinto de Belas Artes, se digan que está todo moi difícil e que hai que estudiar oposicións, me parece que é un problema académico e institucional. Incluso, pues en la relación que tú decías de la universidad con los centros, na facultade a mí me contestan que non van o CEGAC o Marco porque non teñen tempo, porque teñen moitas asignaturas, porque hai un montón de cousas por entregar, etc. Entonces, a xente vai moi ben encauzada na cuestión académica e cando acaba o académico, a ver como cada un se busca a vida, ¿no? E a mí me parece que hai algunhas cuestións claves, e unha delas é asumir que non pasa nada por fracasar. Quero dicir, que pasa? O sea, a historia construye unha narrativa acerca do éxito, non só en arte. O éxito tamén se vende na historia da ciencia, e nos venden que a ciencia se construye sempre vamos para mellor porque hai uns genios que nos axudan a descubrir que pasa co ADN, coas células madres, e parece que a civilización mellora gracias a eses genios, ¿no? E ninguén fala dos que aportaron algo desde o fracaso, ¿no? Entonces, en determinado momento eu tamén me din conta que había un problema na facultade. Hai unha polémica acerca de por que as mulleres teñen menos visibilidade sendo moitas máis alumnas, ¿no? Sendo máis alumnas, por que se ven menos nas exposicións e tal. E, bueno, recentemente, por exemplo, había un artigo de Marc Caldas no Faro de Vigo falando de que se programaban pocas artistas en exposicións así. A mí me parece que esa, en todo caso, é unha das claves, porque o problema da visibilidade está na educación. E eu ese problema me atopei coas alumnas que creen que a ambición é igual a masculino, é igual a mostrar unha actitude activa, decir, vou a vender o meu produto, ¿no? Entonces as alumnas dicen, bueno, yo hago esto, no sé si está bien o no. Me encontrei un caso, é unha anécdota, ¿no?, pero me encontrei un caso que me deixou alucinadísima, porque en quinto de Belas Artes tamén me atopei con que a xente non lle apetecía expoñer. E foi unha sorpresa terrorífica. Estaban en quinto Belas Artes, pero non querían mostrar os seus traballos, non? Pois non, todavía non tengo obra, porque son ejercicios de clase, e, va, pois non me apetece. Entonces, como a miña asignatura falaba da xestión do arte, decidín que era obligatorio que organizaran unha exposición colectiva, que me daba igual o sitio que fora, que era obligatorio que organizaran nunha casa da cultura dun pobo pequeno, e que era a única maneira tamén de loitar contra esa idea de hai que ter éxito na capital. Si te descubre un director de museo, si te llama un comisario, si vas a la Navidad, pues eso é o éxito profesional. Si ti expós no teu pueblo e faz unha instalación no Carballiño, en Lalín, eso es la periferia de la periferia. O sea, así jamás llegarás a triunfar en la capital. Outra frase que escoitamos é, a acabar a facultade, hai que emigrar, ¿no? Aquí non se pode hacer nada, está todo así, hai que emigrar. Unha das sorpresas que me levei é que o ano pasado uns alumnos que viñan con unha beca Seneca de Valencia
cambiaron o seu expediente para Pontevedra e lles preguntei, ah, entonces vos quedades? E me dice, es que aquí se poden hacer máis cosas. Me dijeron que en Valencia estaba, había tantísimas cosas que es que ya, que no veían oportunidade de facer algo. No dijeron, pues nos quedamos en Pontevedra porque aquí hai como un contexto todavía para hacer cosas. Bueno, o caso que vos iba a contar acerca da visibilidade das mulleres foi unha alumna, cando lle dicen de que tiñan que organizar unha exposición que me daba igual donde fora, pero tiñan que poñerse a facer un dossier, falar co concellal de cultura, preguntar pola sala e tal, para que se implicara na xestión, ela me dixo que o seu novio estudiaba medicina e tamén facía cuadros. E dixen, ah, bueno, pues mira, perfecto, expoñedes en pandilla e con tu novio, perfecto. Bueno, pero cal foi a miña sorpresa? Que o seu novio era el triunfador del siglo. Ela era moi tímida, eu non coñecía ben a súa obra, porque a asignatura era para enseñarles a gestionar, o sea, facerse responsables eles do seu percorrido, e me dice, mira, es que mi novio quiere enseñarte su obra. E dije yo, anda, pues nada, que me traiga a súa obra e tal. E resulta que el novio en cuestión hacía unos retratos, estaba convencidísimo que era lo mejor del mundo, hacía una figuración, ela non se atrevía a enseñarme a obra, pero el novio llegó aquí, no quiero una respuesta sincera, no sé qué, y una crítica, tú sé sincera. Porque se empezó a explicarme que él le estaba vendiendo los cuadros a todo el hospital clínico, al jefe de planta, al no sé qué, al no sé cuánto, bueno. Pues, de verdad que eu mirei para rapaz e me quedé alucinada porque ela, sí, sería licenciada en Belas Artes, pero es que su novio médico es que se la iba a comer con patatas. Es que estaba, para min estaba condenada a ser la mujer del médico. O sea, es que me pareceu terrorífico que ela non tivera a energía para defender a súa obra e, sin embargo, chegar ali outro arrasando, ¿no? E ese problema de visibilidad, eu o tiven dun modo distinto, porque mentras traballaba no CEGAC, a mí non me pareceu honesto, pois estaba traballando no departamento de actividades do CEGAC e ir expoñendo ao mesmo tempo. Non me parecía moi honesto. Entón, desea aparcada a parte máis visible do que facía, pero chegou un momento, e aquí entronca un pouco coa cuestión feminista, chegou un momento que me enfadei e que quixen. Dicen, pois vou a facer algo que me apetezca facer pola miña conta. E tamén isto ten moito que ver a que esperemos cando salimos da facultade a que unha institución te descubra, ou un comisario ou unha figura. Por que, o sea, eu me pregunto, en Galicia para facer land art non fai falta unha subvención. Te vas a Leira, a horta da tua boa, que é de 4 metros por 25 de largo, con minifundismo, e podes facer land art. Entón, non sempre hai que esperar a ter un apoio para facer algo, ¿no? Entón, en ese momento, o que a mí me enfadou foi que, en canto tiven fillos, pasei a un estatus distinto de mitificación da maternidade, ¿no? De repente, a xente me dixo, ¡ah, pero tienes hijos! E fíjate, pues, qué curioso eso. Hubo un profesor da Universidade de Santiago de Compostela que me preguntou si seguía leyendo libros. Y sí, os lo juro, es un catedrático, y me preguntó, conocía, y me dijo, ¿pero sigues leyendo libros? Sí, hombre, es que me parece, y él entonces me dijo, eres la única mujer que después de tener hijos conozco que siga leyendo y haciendo cosas, y así, bueno, fue una cosa, yo después, o sea, concluyo que fue por una situación personal, un trauma personal, pero non é un invento meu, no, evidentemente non vou decir o nome, pero me dixo eso, e esa foi a situación que a mí me enfadou, que de repente por ter fillos pasaba a un estatus diferente, porque hai esa idea de lo que decía Alicia Framis de Hijas sin Hijas, ¿no? De ese proyecto, que es que tú puedes ser lo que sea, pero en realidad el discurso social dice, pero si no tienes hijos, no, en esa esencia te falta aí un pelín, te falta algo. E a nosa sociedade devolve esa mitificación dicindo, ainda que seas unha muller con un traballo, con unha vida profesional moi interesante, hasta que tengas hijos, ¿no? No te vas a ver realizada, ¿no? E decidín facer performance como eu fillo. E decidín facer performance como eu fillo, e a miña a cuestión foi que eu intentaba, coas performance, mostrar as dúbidas que quedaran expostas a inseguridades, e me pasou todo o contrario, ¿no? Por iso falo do fracaso, que non pasa nada por fracasar. O sea, eu fixen esas performances, unha fixen nun escaparate de Vigo, nun festival que se chamaba Alt, en Vigo, no 2006,
E era unha performance basada no feito cotián de que preparábamos a merenda no colo, cada uno nas nosas pernas, e nos dábamos de comer un ou outro. Entón, eu explicaba nun texto que non... que na performance non sabes o que vai a ocurrir, se nos vai a caer todo, se nos íbamos a embadurnar, non? Logo, no 2007, no Sardins de Bonaval, lle chamei comer palabras, preparamos entre os dous pan con mel, e yo dimos ao público, fomos recortando palabras en pan, e puña comer palabras, e dimos ao público. Pero por que eu pensei que eso está relacionado co fracaso? Porque a maioría das personas, moitas personas, me decían como... tienes un hijo moi guapo e lo estás exponiendo, ¿no? O sea, les parecía que era como na televisión, como tienes un niño monísimo, lo llevas a un casting ou a la tele ou sale unha serie. E eu me quedei petrificada, o sea, me din conta como ti podes ser ben intencionada e querer falar de algo que para ti é unha situación frágil, son, bueno, mostran as dúbidas e eu lle insistía... Eu tive que explicar ao meu fillo tamén por que quería facer unha performance con ele. Entón, eu lle expliquei que os adultos sempre parecemos moi seguros do que facemos, pero que, en realidade, temos dúbidas de como debemos ser pais, ¿no? E que se nos poden caer as cousas e desbaratar todo, ¿no? E hai unha semana, ele me dixo, aí xa con 8 anos, debeu ser, xa pasaron 2 anos da última performance, e me dixo, eu sei o que... fixen, pero non sei o que representa. Tamén me quedei alucinada, ¿no? Pero vos quero dicir que cando fixen isto e para min era un fracaso no sentido que para nada se entendeu a comunicación da performance por donde eu iba, pois me parece que temos todo o dereito a fracasar, que non nos podemos creer o discurso do artista héroe que o descubren. Bueno, ou se, por exemplo, sale nunha entrevista no País Nano, un grafiteiro que estudou na Facultad de Belas Artes e expuso na Tate Modern, ¿no? E a verdade é que é un rapaz con unha trayectoria moi interesante e de feito da propia facultade os grafiteiros, saiu xente da ilustración e da banda deseñada que se autoorganizaron, e eu creo que da esfera do arte, da esfera da facultade, que claramente non se ve representado no discurso académico, pois busca maneiras de autoorganizarse, pero os pintores, os escultores e os videoartistas non. Estás esperando como que a institución, eso é algo que me molesta, que despois de estudiar a carreira, a xente, pois como teño, son licenciada en Belas Artes, agora que me descubran, non? Entón se acabou un pouco... Iñaki Martínez, o director do Marco, decía nunha entrevista en culturagalega.org que botaba de menos unha contracultura en Galicia. E a mí me chocou, dixo, que a propia institución bote de menos unha contracultura é un feito moi interesante, porque hasta ahora en Galicia a nosa cultura da queixa foi nos faltan institucións, nos falta un centro de producción, pois é verdad que nos falta un centro de producción e levamos falando deso bastantes anos, pero non podemos esperar a que o goberno, as institucións, sean sempre os que crean, as que teñan iniciativa e nos sentemos a decir, pois fíjate ahora lo que van a hacer con a Ciudad da Cultura, pois ahora fíjate como están llevando fundacións, industrias culturales. A mí me parece que nada paga pena se os artistas non demostramos que somos capaces de organizarnos e reclamar algo. Porque hasta ahora é como triunfo do individualismo por esa situación, ese discurso familiar que vos decía, que cada un acaba a carreira e hai que presentarse oposiciones porque hai que vivir de algo, ¿no? Entonces, son pesimista no sentido de que despois de 15 anos de que apareceu o CEGAC, apareceu a Facultad de Belas Artes e apareceu o Marco, a rede entretecida dos artistas non se fixo máis forte. A mí me parece como que cando non hai nada, a xente non ten outro remedio que autoorganizarse. E eu me acordo que no ano 91, cando empezaba na facultade, hubo unha exposición en Moaña, nunha fábrica abandonada e na Plaza de Abastos, que se chamou Urxencias, feito partindo de unha rede de artistas locales que non estaban respaldados por ninguén. E a min, para min, eso foi como ver a Documenta. E para min eso sigue sendo necesario, que a xente se organice a nivel local, que te organices en Lalín para facerla andar ou te organices no Carballiño e non esperes a que te descubra un director de museo. Bueno, eu en este sentido era un pouco para falar desa relación, me parecía que, xa vos digo, despois de terme formado na facultad e volver a ela
para dar clase después de Taberna Cega, me parecía como que podía de algún modo contextualizar esa visión do traballo das institucións cos artistas, que hai moito por facer, pero xa vos digo que nos temos que aparcar a cultura da queixa e esperar eso de esperar a que cada goberno vaya a arreglar a Ciudad da Cultura, vaya a arreglar a visibilidade fora de Galicia da arte, pois non, é que se non nos poñemos en acción nos sin medo a fracasar, se fracasamos non pasa nada. Bueno, a ver se abrimos así debate. Gracias, Sí, bueno, que o caso, por exemplo, o caso de Bueu tamén, non o contei, pero tamén eu, cando quixen ser honesta, tamén me dicen, bueno, é que non vas esperar expoñer nunha sala. Decidín ocupar unha antigua escola nunha parroquia donde non iba a ir público potencial. A propia xente dali de Bueu me decían, pero vas expoñer aquí nesta escola abandonada e tal. E decías, bueno, a verdade é que a experiencia foi moi gratificante. Un taxista se ofreceu a abrirme a sala. Eu os fines de semana ali me atopaba coa xente, quixen, lle dixen o concello que quería que estivera aberta, que non houvese ninguna vixianza para que a xente chegara, me daba igual se destrozaban algo, ¿no? Pero a mí me parece que a clave está un pouco como cando Santiago Cirujeda traballa con artistas, con alumnos de Belas Artes nos seus proxectos, fai traballo físico, ¿no? E é como que nos olvidamos que somos capaces de facer cousas. En Oporto é verdad que, por exemplo, o modelo de Maus Hábitos funciona, e funciona montado por artistas, ¿no? E é algo pois alternativo onde pasan un montón de cousas. Pero aquí, eu non sei de verdad se é algo antropolóxico ou qué, pero estamos moi instalados en, jo, claro, pero eu, mira, vivo ali, arriba, en Viveiro, é dificilísimo, acabei a facultad, e os meus pais me din como vou a ganar vida, un pouco, non creo que sea só un problema de permisos, porque xa chego, porque senón podíamos estar facendo land art en calquera leira, ou en, non é só un problema de permisos, é un problema de que nos creemos esa frase de está todo moi difícil antes de probar, e na facultade non creo que se necesite unha asignatura máis, se necesita, non sei como decirte, poñerse mans á obra, ¿no? Que en esa asignatura en Quinto de Belas Artes lles teño que obligar a facer unha colectiva para que eles queiran expoñer. E a verdade é que casi todo o mundo logo tuvo unha experiencia
expoñen en Porto do Son ou así, tiveron unha recepción a maioría moi interesante e para eles resulta moi gratificante ver que son capaces. Pero resulta que os teño que obligar, que de boas a primeiras non queren expoñer así, non? Bueno, tamén a verdade é que hai xente de las artes que pode explicar a súa propia trayectoria, non sei. Sí. 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 Lembras de quen son? Eu unha cousa que si quería falar, cando obrigasnos supostamente sí. a facelo ou obligábanos. Había un problemiña, é autofinanciación. Por exemplo, eu quería falar de colectivos que si se autofinancian como ALGA, por exemplo, ALGA.org. De empresas que si hai, existan incluso nos medios de comunicación, como pode ser, por exemplo, pues, cousas en no que efectivamente hai un apoio institucional grande, como é, por exemplo, en Caldas, Caldarte. Pero por qué? Porque o concello está aí para abrir unha convocatoria e incluso cubre os gastos da producción. Se non hai unha financiación, se non hai unha base económica, se non hai unha demanda, non pode haber unha visibilidade. É outra parte do problema, pero para expoñer as obras que acabas de facer na facultade non necesitas máis que o coche dun colega, eh? Quero dicir que si vas a levar os cadros que fixeches na facultade no verán, os levas para a túa casa, os podes expoñer na Casa da Cultura do teu povo, que están encantadísimos porque só expoñen jarróns ou copias de calendarios e así que se venden a un precio. Pero si queres facer algo máis ambicioso, probablemente necesites financiación. Pero, en todo caso, creo que estamos mellor que hai 15 ou 20 anos. O sea, a xente que, no caso de Antón Sobral, que leva traballando todo este tempo en moitas das cuestións e desde o Ateneo de Pontevedra, desde pequenas entidades que teñen que currarse o pago de cada conferencia con diversos organismos e pedir salas e tal, hai moita xente que leva así moitos anos e que, para a túa primeira exposición, probablemente non podas ampliar fotografías a 2x2 metros. Pero podes, non sei, podes lanzarte a ver o que podes facer e logo xa te podrás a buscar financiación. É moi difícil para a túa primeira exposición conseguir unha financiación. Eso, partimos desa base, que agora non temos por aquí mecenas deseosos de apoiar a primeiro e tal. Pero non creo que sea o principal problema. O sea, para mí o principal problema é que non somos capaces de lanzarnos a facer cousas. Pero a facultade non pode estar tutorizando fora da facultade. Eso, algúns alumnos me dixeron, nos debería despresentar a directores de museos e a directores de galería. E eu creo que eso non pode ser. Non te poden estar tutorizando como se foran os teus pais ou acabar a facultade. Ti podes ir a falar con un profesor e decirle a un profesor, porque hai alumnos de Samaniego ou de Moraza que son fans teóricos de Samaniego ou de Moraza e van a falar con eles e dicen quero facer o doutorado contigo e facer... Pero quer dizer, ti podes buscar un apoio porque tes unha afinidade e tal, pero non podes decir... Tamén hubo alumnos que o ano pasado me dixeron que o CEGAC debía organizar unha colectiva da xente que acababa a facultad. E lle preguntei, credes que o CEGAC... sería unha colectiva interesante se cada alumno leva un cuadro seu? E me dixeron sí. E iso é unha ingenuidade asombrosa. Decir, a institución me ten que organizar unha colectiva porque teño un título universitario. E entonces os pintores que levan 30 anos e non teñen ningún título universitario, que pasa? Que son menos artistas que un licenciado en Belas Artes. O sea, hai tantísimas cousas, ¿no? No debate. Bueno, un tema moi interesante, pero vale. Sí. Bueno, por lo menos hay debate. Hola, bien, te voy a hacer una pregunta. Bueno, así. Nada, la cuestión es de que estamos hablando del tema de ya salirnos de la facultad, si queremos ser artistas, etcétera, etcétera. Yo creo que antes de estar en la facultad, terminada la carrera, hay también personas en el bachillerato que ya tienen esa, digamos, ese gusanillo artístico que se come, digamos. Por yendo al Centro Social Cultural de tu barrio, yendo a galerías experimentales, entre comillas, o si no, simplemente abriendo tus puertas en tu casa. No tienes que tener un título, decir, oye, mira, soy fulano de tal, tengo un título y quiero que me abréis las puertas. No, yo quiero que esos chicos, yo tengo 22 años y no estudié, no estudié Bellas Artes, y estoy haciendo mis exposiciones y comiéndome mi propia comida, mostrándome dónde picar, poco a poco, es decir, metiéndome a la fumar. Yo creo que esos chicos
con una edad temprana, 15, 14 años, y un chico, ya que vale, también tenemos que ver la doble cara de sus estudios y los estudios empíricos que tiene cada persona. Tú puedes ser un crack en el diseño gráfico, en una banda diseñada, pero no puedes decir aquí la llamada. Quieres poner aquí, por ejemplo, en cualquier galería, ¿por qué no tengo título? Te piden título. Yo creo que no. Eso, en una galería no te piden título, ¿eh? ¿Cómo? En una galería te piden título. Y en un centro de arte tampoco. Al lado del Pombal hay una galería que te piden título. ¿Sí? Sí. Pero es la única. Sí, bueno. Sí, ya, Goran. Ya sé, una nueva. Sí, ahí te piden título. También te piden título. Oye, ¿estás licenciado en Bellas Artes? No. Aquí está mi... Ah, son buenos, pero ¿tienes título? No. ¿Has hecho una colección, una colección colectiva o has puesto en algunos sitios? Sí, sí, pero no funciona muy bien con esto porque no tienes título. Pues es una excusa que te pusieron, vamos, es una excusa. Cada uno tiene su cosita, entre comillas. Por ejemplo, un centro experimental en Santiago. Pero Santiago xa ten un montón de cousas, ainda que sea en... Pero todos os sitios a que he ido yo, que me expusiesen, me han pedido título de Bellas Artes. Ah, entonces, ¿cómo tienes título de Bellas Artes? No, a eso no lo vale. Y mi obra es tan buena como mucho mejor, y no es por la traída del tipo, pero como es la gente. La gente está equivocada, que el título vale para todos. No creo. Puede tener el título de una persona que no sabe hacer una raya de y yo tengo que tener el título y puedo ser en las personas. La cuestión es de que. Hay más, tenemos muchas preguntas. Vale. ¿Había una despedida, Juan, por favor? ¿Yo? Sí. Me siento muy identificado verdaderamente con el discurso de Gloria, ¿no? Porque llevo, bueno, hasta hace muy poco, trabajé durante 10 años en una ciudad con unas características muy similares, me imagino, a Lleida, ¿no? Bueno, tendrá sus particularidades, evidentemente, como Lleida tendrá las suyas, ¿no? Pero es una ciudad seguramente de las mismas dimensiones, también con una población inmigrante muy, muy potente, ¿no? Conozco también muy bien los esfuerzos, digamos, que hay que hacer o las estrategias que el museo tiene que reinventar constantemente para establecer una conexión con el contexto en el que está inscrito, ¿no? Porque no solamente es cuestión de tener más o menos visitantes o de ganar visitantes al día, ¿no? Yo creo que siempre se habla mucho de este aspecto numérico de ganar visitantes, ¿no? Pocos o muchos, pero siempre ganar visitantes. Bueno, yo creo que un museo, un centro de contemporáneo, y lo creo firmemente y he intentado desarrollar este tipo de aspectos en el programa de los últimos 3 años, yo creo que un museo tiene que establecer también otro tipo de conexiones con la ciudad y con el medio. O sea, no solamente de tener cuota de personas que entran y salen, ¿no? Sino de implicar para que se realicen algún tipo de proyectos, dependiendo de los artistas, de los intereses de cada artista, de los intereses de los proyectos, ¿no? Pues hay más maneras, no solamente es el público activo, que por otra parte no es nada activo, que visita, que entra y sale a la institución museística, ¿no? Es el que puede entrar en las oficinas también. Y esto a lo mejor puede parecer un perogrullo, pero es muy importante. Es decir, en el EAC, por lo menos los últimos años, hemos tenido mucho público en las oficinas. Y está bien esto, quiero decir, porque creo que es otra manera de implicarse no solamente con la institución, sino con las propuestas de cada uno de los artistas, ¿no? Quiero decir, generar este tipo de movimientos, estas personas que van a la oficina, ¿se contabilizan como visitantes o no? Bueno, realmente suelen ver las exposiciones después, ¿no? Pues, o sea, en respuesta, digamos, ¿no? En respuesta a determinados proyectos, o implicados por determinados proyectos de artistas,
en fin, o por proyectos pedagógicos. Hay muchas maneras. Cuando digo esto de oficina no se tiene que tomar literalmente, ¿no? Pero hay muchas maneras de acercar al público. Yo, perdóname Marina, me da un poco de miedo esta afirmación que tú has hecho, que da a entender que el arte tiene como misión rescatar a alguien. A mí, perdóname, esto me da un poco de como de pavor. Hablando, yo me imagino el tipo de proyecto que vosotras hicisteis con estas niñas, ¿no? Que tú citaste y que tú volviste a citar otra vez. Me imagino perfectamente el tipo de proyecto, porque además has dado... Pero, sinceramente, yo no creo que el arte tenga que rescatar a nadie de nada, ¿eh? No lo creo. En todo caso, sí tiene que posibilitar o tiene que dar ciertas herramientas para que tú puedas reflexionar. Pero no para salir de ninguna situación, ni para rescatarte, ni que el arte fuera una especie de estadio superior en el que todos estuviéramos a salvo. No lo creo. A lo mejor es un problema lingüístico, pero no lo creo. Creo que quizás aquí deberíamos entrar en el tema de la educación y de la pedagogía en los museos. No estoy muy seguro tampoco de si, aunque me parece maravilloso, y yo lo he hecho también con los artistas que han pasado por allí, de que el artista explique su trabajo, bien, ok, que el artista explique su trabajo, pero debemos de buscar otras fórmulas también, que seguramente tienen que cuestionar el sistema pedagógico, creo, porque a veces las explicaciones de esos artistas se convierten en lecciones magistrales también, súper bien intencionadas, y todos lo hacemos, porque no tenemos los recursos, ¿no?, para hacer otras cosas muchas veces, pero ¿no se está pareciendo demasiado el museo a la escuela en ese sentido? Bueno, o sea, quiero decir, a ver, lo que dije es una afirmación, lo está sacando mucho de contexto. Yo no creo que el arte sirva para rescatar a nadie. Sí, seguramente es un problema lingüístico, pero en todo caso me refería solamente a una cosa muy parcial, en un ejemplo muy concreto. No creo que el arte tenga esa misión, pero sin embargo sí creo en el potencial emancipatorio del arte. Supongo que es parecido a lo que estás diciendo tú. Sí creo que el arte tiene la posibilidad de ser un campo de reflexión de los más interesantes posiblemente para el crecimiento de todo el mundo, en muchos sentidos, que es de lo que estaba hablando. Digamos que al contar un ejemplo concreto, es simplificado. Pero sí que hay algo de eso. El potencial emancipatorio del arte puede ser tan fuerte que podría, digamos, bueno, cambiar la vida de alguien. ¿Por qué no? Claro, eso es lo que yo creo realmente. El más puro plan vanguardista, pero con pretensiones menos desmedidas, probablemente, más en plan como micropolíticas foucaultianas, sí creo que el arte tiene el poder para introducir fisuras, por ejemplo, en estereotipos aprendidos y, por ejemplo, hacer que si el estereotipo aprendido de esas chicas es la revista Cuore, que no conozco, pues deje de serlo porque vean a través del arte, porque a lo mejor, por ejemplo, de eso sí va mi obra. Yo hablaría de eso, de los estereotipos, ¿no?, de los cánones. Entonces, ¿por qué no puedo pensar yo que una obra, no la mía, claro, una obra que hable de los estereotipos, no puede hacer que alguien de repente se dé cuenta de en qué mundo está viviendo y en qué cosas está cayendo? Claro que creo que puede hacerlo. En ese sentido, no sé si rescatar es una palabra demasiado, pues eso, gruesa, sin duda lo es, pero bueno, sí creo que el arte puede hacer que la vida de alguien pegue un giro. Bueno, a mí me sucedió. No sé por qué no va a suceder en general, a cada uno en un sentido diferente según la vida que lleve. Pero desde luego creo que la postura posmoderna con respecto al arte, que es una postura que se lo toma de una manera como más light, también eso tiene que ver mucho con la idea del espectáculo como algo más rápido y más pasajero y menos y que no te cala hondo. Bueno, yo soy en ese sentido muy vanguardista. Yo creo en el potencial que tiene el arte para cambiar la vida. O sea, que en ese sentido sí, pero en el sentido concreto que me has dicho, no. Es un ejemplo muy concreto. No fue un proyecto, fue simplemente que hablé con ellas y les expliqué la exposición. No fue más allá. Luego ella ha hecho un proyecto, pero en mi caso fue solamente esto. Pero solamente el hecho de captar su atención y que me hicieran caso y que lo entendieran y que me hicieran preguntas, ya fue un logro, que me hicieran preguntas. Que no pasasen absolutamente de mí, ya fue un logro. Y bueno, tienes razón que la única forma no puede ser que el artista hable y explique su obra. Yo también creo que no puede ser la única, de nuevo. Pero sí que creo que es muy importante porque la gente lo ve de otra manera. Cuando se lo explicas tú y no un crítico de arte, lo ve de otra manera. No sé, depende de a quién se lo expliques y de cómo. Pero sí creo que ayuda. Y también te digo, no pienso para nada y también lo digo que crea que la opinión del autor tenga que ser la última autoridad sobre la obra, ¿eh? También lo digo siempre. Es decir, eso es lo que yo pienso. Eso es lo que yo pienso, pero para nada tenéis que pensar esto, etcétera. No, todas esas cosas las damos por sentadas. Pero bueno, creo que acerca mucho. ¿No creéis que realmente se debería hacer un gran... Quizás es una pregunta más difícil aquí, ¿no? ¿No crees que realmente deberíamos hacer un gran esfuerzo desde las instituciones para que los servicios didácticos, pedagógicos, no fueran un puro adorno muchas veces, ¿no? O sea, estamos ya por paliar un poquito todas estas cosas, ¿no? Ya estamos cansados de ver a los niños
dibujando enfrente de las obras. Sí, te contesto. Con de colores y con... O sea, el niño que precisamente, y eso siempre lo decimos desde los centros, imagino que tú también lo dirías, ¿no? ¿Cuántos problemas tenemos con los mayores? ¿Cuántos problemas de para percibir lo que estamos mostrando? ¿Cuántos prejuicios? Y qué maravilla con los niños, ¿no? Porque los niños entran solos, absolutamente, en cualquier propuesta que les presentes, desde unos papeles en el suelo de Félix González Torres hasta una cosa más aparatosa. Sí. Pero claro, no les demos los lápices para pintar, porque entonces es que van a estar reproduciendo constantemente en lugar de darle a la cabeza, que es lo que seguramente es. Mira, yo te puedo hablar de la experiencia de la Panera. En estos vamos a cumplir 5 años. El salto cualitativo que yo empiezo a ver lo hemos dado en este 5º año, después de 4 años de aplicar una política de decir, bueno, a la Panera no se viene a pintar, a jugar, a ensuciarse, a jugar con plastilina, sino se viene a ver. Sean de 1 año y medio, sean de 25 años, da lo mismo. Y aquí se viene a ver y a hablar delante de las obras. Entonces, los dossiers pedagógicos que se preparan para edades distintas y siempre preguntando al niño. Esto ha ido funcionando. Y se venían, las visitas funcionaban más o menos. Tengo que decir que siempre depende del interlocutor, que es el profesor, que esto es verdad que es así. Y vamos tirando, por decir de alguna manera, ¿no? Y pensamos en un proyecto que era una vez al mes hacer solo una actividad para educadores mostrando proyectos educativos. Y esto fue en verano, en junio del año pasado, ¿no? Entonces trajimos una escuela pionera en Cataluña, que está a 60 kilómetros de Barcelona, que, o sea, ellos se plantean, es una cooperativa, y se plantean, pues este año en la Fundación Miró hay una exposición sobre el collage, vamos a trabajar el collage. Entonces va claustro de profesores, desde el de gimnasia hasta la directora, pasando por el bedel, porque dice que es el que tiene que colgar las cosas, y todo el mundo trabaja sobre esa exposición. Todas las clases, todas las edades, una jornada de puertas abiertas y la escuela aquella se transforma completamente en ese tema. Un tema que piden a especialistas y dicen, bueno, ya hemos visto la exposición del collage, pero ¿qué más significa collage? Bueno, esto puesto ante 60 profesores de Lleida, yo decía, bueno, yo soy profesor de Lleida y me meto debajo de la mesa y no salgo, porque claro, están poniendo sobre la mesa unos trabajos pedagógicos magníficos que pueden hablar de literatura, de lo que sea, de arte, de lo que sea, ante un personal que se ha dedicado a venir a la Panera y bueno, pues vale, voy, me explican, llevo los niños y me voy. Bueno, pues hemos notado el cambio. ¿Cuál ha sido el resultado? Pues el resultado fue que inauguramos en octubre con la exposición Mediterráneos y había una escuela que todo el año han sido Mediterráneos, todo el año. Entonces, bueno, pues han ido cogiendo y cada uno, cada profesor se lo ha traído a su contexto. Han venido a la exposición, han vuelto a venir a la exposición, unos han hablado de inmigración, porque claro, Mediterráneo, ¿cuál era el primer problema? Que ante 80% en esta escuela de inmigrantes, Mediterráneo no se sabía ni qué era el Mediterráneo, los niños recién llegados. Entonces era, ¿tú de dónde eres? Del Caribe. Y empezaron con un mapa mundial y cada uno situando su mar. Porque claro, para el niño del Lleida es el que el Mediterráneo es el que se va a la playa todos los fines de semana. O sea, imaginaros, bueno, pues fue el giro este de conseguir que en un determinado momento una escuela retome pues el tema de Mediterráneos y diga, vale, pues todo el año. Han salido trabajos fantásticos que van, disparan en todas las otro proyecto, el de Marina, o sea, le sentaron en el gimnasio 200 niños pequeños antes de inaugurar y ya habían trabajado sobre las imágenes y allí le montaron
que le preguntaran cosas a Marina Núñez. Y todos allí delante de Marina Núñez. ¿Por qué? Porque había habido un profesorado que se había dedicado a mitificar que viene el artista, que viene el artista y vais a tener el artista delante. Entonces, a ver, pero esto ha sido este año, Juan, ha sido este año. Hasta ahora íbamos, ay, pues mira, una jornada de puertas abiertas, pues mira, uno que han hecho no sé qué. Entonces, es muy lento, y luego, pues esto, hay que contar con la complicidad absoluta de un profesorado que a veces está dispuesto y a veces no lo está. Y este es el primer impedimento que muchas veces nos encontramos, ¿no? Y bueno, ya solo para... Yo quería decir también que, un salto retomando cosas que se habían hablado, que yo creo que somos un sector muy acomodado, muchísimo, muchísimo, porque yo no me plantearía si una qué hay que hacer después, sino qué hay que hacer durante. O sea, durante se está haciendo la carrera. O sea, yo no controlo tanto gente que viene de Bellas Artes, pero sí más gente que hace historia del arte y en las intervenciones en másters, por ejemplo, que teóricamente han acabado, y en Valencia me ha pasado cada dos por tres. O sea, la gente hace historia del arte y luego hay una exposición Daniel Canogar que se está acabando y nadie de los 25 que tengo delante, nadie ha ido a ver. Y están haciendo un máster de fotografía y nadie se le ha ocurrido ir a ver la exposición. Hago referencias a exposiciones anteriores que han pasado en Valencia y nadie las ha visto. Entonces, a ver, no sé, yo solo me planteo que para alguien que quiere ser artista, la exposición que es mi tema es una plataforma a la que hay que pensar y que hay que ver y que hay que situarse. Ah, pues este tema no existe, pero es que es la única manera de visualizarse. Entonces, bueno, pues llegas al máster, que todos han acabado, todos están ya en quinto o han acabado, y aquí nadie se ha planteado nada y ni se han ido a ver exposiciones. Con lo cual, sector muy acomodado, esperando, como decíamos, que nos saquen las castañas del fuego. Y un sector muy acomodado, si damos ya el salto, porque ahora en Barcelona hay un tema gravísimo como es la desaparición del Centro de Arte Santa Mónica como centro de arte contemporáneo para convertirlo en un centro institucional, y estamos todos sorprendidos de que por primera vez, o sea, pero claro, llevamos un montón de años de democracia, por primera vez todos los sectores están unidos para luchar en contra de esto ante el poder político que está imponiendo determinadas historias por primera vez. Y el otro día estuve en una reunión y estaba todo el mundo súper orgulloso de que estamos todos unidos. Hombre, no sé, yo creo que pasan mil cosas en este mundo como para estar protestando cada dos por tres, y se protesta muy poco, con lo cual, claro, estamos formando generaciones pues acomodadas, ¿no? Y también es cierto, yo soy la primera que digo, yo que me he dedicado más al tema de comisariado, no había ninguna opción para hacer el que quería ser comisario, y ahora hay cantidad de ofertas, de concursos, de becas solo exclusivas para el tema de comisariado. Y entonces se presentan tres, ¿eh? O sea que, claro, veamos las dos partes. Hay una pregunta en Iberia. Y otra pregunta más que va condiciones, las nociones de reconocimiento o de promoción y apoyo. Lo único que les quería decir, porque aquí veo muchos estudiantes, es que sepan que en Santiago de Compostela, desde hace 2 años, hay un evento que es una jornada de puertas abiertas que se llama el Rotero de Creación, y en donde funciona durante 2 semanas y habilita también un poco, un poco entroncando con esta cuestión del espacio público, de lo expositivo, de la creación, decirles que, bueno, que no se piden títulos de Bellas Artes, que hay un espacio en donde, muchos espacios, hay un momento en donde la ciudad durante 2 semanas habilita un recorrido del paseante y del creador y establece vínculos, y que, bueno, que pueden contar con esto, es decir, que hay espacios
Están los centros socioculturales, están las casas de cada uno, se habilita un tránsito a través de un mapa en donde la gente puede visitar y puedes tener en tu propia casa un espacio expositivo, es decir, que lo sepan, ¿no? Que sepan que esto funciona y que funciona muy bien y que está abierto. Bueno, por eso, era para decir esto, ¿no? Claro. Pero es como un entorno muy cerrado para estudiar. No, esto no es un entorno cerrado para nada. Desde luego, o sea, nosotros hicimos una convocatoria, que estamos las dos en la organización. Hay una cosa que me sorprende, porque damos la posibilidad de precisamente hacer acciones y tal. Hemos conseguido un espacio alternativo en la ciudad y no hemos tenido tantas propuestas. Lo que vemos también es que, bueno, son 40, pero hay muchos más. Las propuestas de acciones o de intervención en espacios no han sido tantas y sabemos que hay muchísima más gente que podría hacerlas. Eso sí, no disponemos de dinero para producción ni nada. Hacemos el proyecto con poquísimos medios, pero lo hacemos. Bueno, yo tengo 25 años, ¿no? Hace 2 años que acabé la facultad, o sea, la licenciatura en Historia del Arte, y hace 4 trabajando en Educación Artística, o lo intento, por lo menos, ¿no? Esto es solo un poco como antecedente, porque me fastidia un poco la tendencia a pensar que las nuevas generaciones somos más acomodadas. Algunos lo somos y otros no. O sea, hay de todo, como ha habido siempre. Entonces, eso lo veo importante, ¿no? Y la segunda cosa que quería decir es que me alegro de que en un curso que no es de educación artística se hable de educación artística. Considero que es completamente diferente la educación artística en los museos que la educación artística en las escuelas, que la educación artística en la universidad. Y realmente creo que la cosa está muy mal, pero no que esté muy mal porque no haya gente formada ni preparada y que no haya gente haciendo cosas interesantes, que la hay y hay discursos teóricos interesantísimos, se están poniendo en práctica y hay cosas muy buenas, me parece que muy buenas. Y que no se parece nada a la educación, por suerte, ya que en los colegios, porque por suerte los museos nos podemos permitir hacer cosas diferentes. Pero sí que me preocupa, desde mi experiencia, y hablo en el ámbito geográfico gallego, porque es el que yo conozco y considero que debo de hablar de lo que conozco y no de lo que desconozco, que la situación está mal, y está mal porque los museos, como hablaba Sergi a primera hora, ¿no? Muchas veces pues priorizan la muestra de tesoros y realmente lo que es la educación no es importante. Entonces, los educadores artísticos normalmente somos lo peor de lo peor, la rama inferior. De hecho, yo con mis compañeros pues lo he discutido muchas veces, reivindicando que quiero ser educadora artística porque me gusta, pues no porque no quiero ser profesora de universidad. Y no sé, hay gente que eso no lo entiende, ¿no? Y me parece igual de interesante que ser crítico y tal. Entonces, creo que a la visión de los demás pues es algo como peyorativo. Y luego, en segundo lugar, porque para los museos y los directores de museos, pues a nivel económico es siempre lo último. A nivel de contratación de personal, cuando se contrata personal, que en el ámbito gallego pues me da un poco la risa con lo de contratación de personal para educación artística. Pero aunque tú te prestes a trabajar de modo voluntario, casi perdiendo dinero y haciendo cosas que te gustan porque te lo pasas bien y los niños te lo recompensan, los niños y los mayores, que la educación artística es para todos también, creo que incluso así hay veces que se ponen muchas trabas, porque lo más importante es que la exposición esté a tiempo, y luego si no se hace nada durante los 2 meses que está, pues nos da igual, si no se explica no pasa nada, tenemos a veces las maravillosas audioguías o los panfletillos que no dicen nada y ya está. Y luego después otros organismos más grandes pues prefieren contratar a gente de azafata de congreso y no hace falta que sepan nada sobre la exposición. Solo eso. Pues ya está.
fíjate, yo estaba preparando un... Y están haciendo un máster de fotografía y nadie se le ha ocurrido ir a ver la exposición. Hago referencias a exposiciones anteriores que han pasado en Valencia y nadie las ha visto. Entonces, a ver, no sé, yo solo me planteo que para alguien que quiere ser artista, la exposición, que es mi tema, es una plataforma a la que hay que pensar y que hay que ver y que hay que situarse. Ah, pues este tema no existe, pero es que es la única manera de visualizarse. Entonces, bueno, pues llegas al máster, que todos han acabado, todos están ya en quinto o han acabado, y aquí nadie se ha planteado nada y ni se han ido a ver exposiciones. Con lo cual, sector muy acomodado, esperando, como decíamos, que nos saquen las castañas del fuego. Y un sector muy acomodado, si damos ya el salto, porque ahora en Barcelona hay un tema gravísimo como es la desaparición del Centro de Arte Santa Mónica como centro de arte contemporáneo para convertirlo en un centro institucional, y estamos todos sorprendidos de que por primera vez, o sea, pero claro, llevamos un montón de años de democracia, por primera vez todos los sectores están unidos para luchar en contra de esto ante el poder político que está imponiendo determinadas historias por primera vez. Y el otro día estuve en una reunión y estaba todo el mundo súper orgulloso de que estamos todos unidos. Hombre, no sé, yo creo que pasan mil cosas en este mundo como para estar protestando cada dos por tres, y se protesta muy poco, con lo cual, claro, estamos formando generaciones pues acomodadas, ¿no? Y también es cierto, yo soy la primera que digo, yo que me he dedicado más al tema de comisariado, no había ninguna opción para hacer el que quería ser comisario, y ahora hay cantidad de ofertas, de concursos, de becas, solo exclusivas para el tema de comisariado. Y entonces se presentan tres, ¿eh? O sea que, claro, veamos las dos partes. Condiciones, las nociones de reconocimiento o de promoción y apoyo. Lo único que les quería decir, porque aquí veo muchos estudiantes, es que sepan que en Santiago de Compostela, desde hace 2 años, hay un evento que es una jornada de puertas abiertas que se llama el Rotero de Creación, y en donde funciona durante 2 semanas y habilita también un poco, un poco entroncando con esta cuestión del espacio público, de lo expositivo, de la creación, decirles que, bueno, que no se piden títulos de Bellas Artes, que hay un espacio en donde, muchos espacios, hay un momento en donde la ciudad durante 2 semanas habilita un recorrido del paseante y del creador y establece vínculos, y que, bueno, que pueden contar con esto, es decir, que hay espacios. Están los centros socioculturales, están las casas de cada uno, se habilita un tránsito a través de un mapa en donde la gente puede visitar y puedes tener en tu propia casa un espacio expositivo. Es decir, que lo sepan, ¿no? Que sepan que esto funciona y que funciona muy bien y que está abierto. Bueno, por eso, era para decir esto, ¿no? Claro. Amigos, a través de... Pero es como un entorno muy cerrado para el estudiante. No, esto no es un entorno cerrado para nada. Este, desde luego, o sea, nosotros hicimos una convocatoria, que estamos las dos en la organización. Hay una cosa que me sorprende, porque damos la posibilidad de precisamente hacer acciones y tal. Hemos conseguido un espacio alternativo en la ciudad y no hemos tenido tantas propuestas. Lo que vemos también es que, bueno, son 40, pero hay muchos más. Las propuestas de acciones o de intervención en espacios no han sido tantas, y sabemos que hay muchísima más gente que podría hacerlas. Eso sí,
no disponemos de dinero para producción ni nada. Hacemos el proyecto con poquísimos medios, pero lo hacemos. Bueno, yo tengo 25 años, ¿no? Hace dos años que acabé la facultad, o sea, la licenciatura en Historia del Arte, y hace cuatro que estoy trabajando en Educación Artística. O lo intento, por lo menos, ¿no? Esto solo un poco como antecedente, porque me fastidia un poco la tendencia a pensar que las nuevas generaciones somos más acomodadas. Algunos lo somos y otros no. O sea, hay de todo, como ha habido siempre. Entonces, eso lo veo importante, ¿no? Y la segunda cosa que quería decir es que me alegro de que en un curso que no es de educación artística se hable de educación artística. Considero que es completamente diferente la educación artística en los museos que la educación artística en las escuelas, que la educación artística en la universidad. Y realmente creo que la cosa está muy mal, pero no que esté muy mal porque no haya gente formada ni preparada y que no haya gente haciendo cosas interesantes, que la hay y hay discursos teóricos interesantísimos, se están poniendo en práctica y hay cosas muy buenas, me parece que muy buenas. Y que no se parece nada a la educación, por suerte, ya que en los colegios, porque por suerte en los museos nos podemos permitir hacer cosas diferentes. Pero sí que me preocupa, desde mi experiencia, y hablo en el ámbito geográfico gallego, porque es el que yo conozco y considero que debo de hablar de lo que conozco y no de lo que desconozco. Que la situación está mal, y está mal porque los museos, como hablaba Sergi a primera hora, ¿no? Muchas veces pues, priorizan la muestra de tesoros y realmente lo que es la educación no es importante. Entonces, los educadores artísticos normalmente somos lo peor de lo peor, la rama inferior. De hecho, yo con mis compañeros pues lo he discutido muchas veces reivindicando que quiero ser educadora artística porque me gusta, pues no porque no quiero ser profesora de universidad. Y no sé, hay gente que eso no lo entiende, ¿no? Y me parece igual de interesante que ser crítico y tal. Entonces creo que a la visión de los demás pues es algo como peyorativo. Y luego, en segundo lugar, porque para los museos y los directores de museos, pues a nivel económico es siempre lo último. A nivel de contratación de personal, cuando se contrata personal, que en el ámbito gallego pues me da un poco la risa con lo de contratación de personal para educación artística. Pero aunque tú te prestes a trabajar de modo voluntario, casi perdiendo dinero y haciendo cosas que te gustan, porque te lo pasas bien y los niños te lo recompensan, los niños y los mayores, que la educación artística es para todos también, creo que incluso así hay veces que se ponen muchas trabas porque lo más importante es que la exposición esté a tiempo y luego si no se hace nada durante los dos meses que está, pues nos da igual. Si no se explica no pasa nada, tenemos a veces las maravillosas audioguías o los panfletillos que no dicen nada y ya está. Y luego después otros organismos más grandes pues prefieren contratar a gente de azafata de congreso y no hace falta que sepan nada sobre la exposición. Solo eso.